Fiesta Americana Travel Tea presenta. La boleta electoral del 2024 ya quedó definida. La carta de Movimiento Ciudadano es el diputado Jorge Álvarez Máynez, cuyo nombramiento como candidato único y su primer discurso confirman que no existe tal cosa como la nueva política. Todo lo contrario, los acuerdos cupulares, el descuido de las formas y las palabras infértiles con las que Movimiento Ciudadano llena las redes sociales existen en el mismo universo de la vieja política de siempre. Es oficial, Álvarez Máynez aceptó sacrificarse por un proyecto político que no quiere hacer temblar al sistema, lo que quiere es acomodarse en el sistema. En política lo sabemos que la forma es fondo. Y para Movimiento Ciudadano, presentar un candidato con frescura significó dos cosas. La primera, hacerlo sin un proceso de democracia interna, sin escuchar a la militancia y poniendo a un hombre en una contienda marcada por ser una coyuntura histórica para las mujeres. Y además, quien hizo el anuncio fue el gobernador Samuel García, el aspirante que quedó en el camino por no llegar a acuerdos con el Congreso de Nuevo León para nombrar a su sustituto. La segunda cuestión es que la designación de Álvarez Máynez se hizo entre cervezas y botanas. ¿Por qué no? Insisto, en política la forma es fondo. Y si bien la política, siempre lo he dicho, requiere de formalidad, pero no de solemnidad, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿cómo es que se puede iniciar una campaña presidencial entre cervezas en un país donde asesinan a 80 personas cada día? Donde hay más de 100,000 personas desaparecidas. Donde el crimen organizado asedia regiones enteras, devorando la tranquilidad de la ciudadanía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién les hizo pensar que la juventud desean un candidato de carnita asada y carta blancas? Dice Samuel García que no dudó en pasarle estafeta a Álvarez Máynez porque es el más naranja de los naranjas. En realidad, Movimiento Ciudadano es el cuarto partido por el que pasa Máynez. Y estuvo en el PRD, en Nueva Alianza y en el PRI. Con los naranjas, cierto, lleva casi 10 años, pero ya es su candidato presidencial. Jorge Álvarez Máynez fue ungido ayer como el candidato único de Movimiento Ciudadano, pero no cuenta con el visto bueno de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y el dirigente, hay que decirlo como es, dirigente de la facción más poderosa del partido de Movimiento Ciudadano. Alfaro dio un pronunciamiento bien duro, Acusó que lo ocurrido en el partido naranja le daba pena. Mucha pena. Y escribió: quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto, ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco, y cierro comillas. Hoy, Movimiento Ciudadano parece partido en dos. Una vía nacional que en realidad no tiene una gran estructura territorial y de base, y el Movimiento Ciudadano de Jalisco, donde Alfaro es el gran dirigente y que ha pintado ya su raya con el proceso electoral presidencial. El anuncio de la candidatura de Álvarez Máynez se dio un día antes de la sesión de la Comisión Permanente del partido, que solo fue un trámite. Pero el discurso del ahora candidato único pone de relieve que aquello de nueva política no es más que un eslogan. Criticó la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero no trató con la misma rudeza a Claudia Sheinbaum. Su narrativa siguió este círculo vicioso de la polarización. No hubo una sola línea disruptiva, vamos, ni un asomo de cómo sí. ¿Cómo sí salir del atolladero en el que estamos en seguridad? ¿Cómo sí tener una economía próspera? No se dio ni una sola razón para sustentar que son la tercera vía,
como insisten en sus spots y videos que inundan, eso sí, las redes sociales. Si en Movimiento Ciudadano creen que para competir en una elección presidencial basta con hacerse viral, no solo están equivocados, de verdad es que viven en una realidad alterna, esa, la del Instagram y del TikTok. Las elecciones requieren trabajo de base, una estructura que se sienta en tierra, requieren de escuchar, de recorrer, de andar y de hacer camino. Por eso, el destape de Álvarez Máynez es la misma vieja política de siempre, disfrazada de cambio y renovación, aderezada, insisto, de TikToks y eso sí, con tenis fosfo fosfo. El gran sector de jóvenes al que supuestamente apuesta Movimiento Ciudadano merece propuestas de calidad y merece candidatos comprometidos, pero sobre todo los electores todos merecemos que no se nos mienta con la idea de que la nueva política existe y viste de naranja, que no se insulte nuestra inteligencia, hombre, ni la de los jóvenes, solo son jóvenes. Porque lo que se juega en el 2024 es crucial. Lo que se decide en junio va a definir el corazón de nuestra democracia, porque dependiendo de quién llegue al poder, organismos como el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte, el Poder Judicial, organismos autónomos, podrían terminar condenados a muerte. Está en juego la estrategia de seguridad que va a imperar los siguientes 6 años. Y lo quiero decir con toda seriedad, que esto requiere. La elección del 2024 puede ser un punto sin retorno. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy que es jueves 11 de enero. Los temas relevantes del día de hoy. San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, asegura que tiene pruebas sobre las acusaciones de sobornos que hizo. San Juana dice que le pidieron el 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, quien ya rechazó contundentemente estos señalamientos y dijo: toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar? En tanto, Xóchitl Gálvez dijo que no comparte el pacto entre el PRI y el PAN sobre el reparto de candidaturas y cargos en Coahuila y aseguró que en su equipo no hay ni cuotas ni cuates. En otros temas, en Aguascalientes, Georgina Tiscareño fue destituida de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Jesús María por aparecer en un corrido. En información internacional, no vamos a ceder, no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente. Esto fue lo que aseguró el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El saldo del primer día de operativos de las Fuerzas Armadas en contra de los grupos criminales es de 329 terroristas, así se les ha denominado, 329 terroristas detenidos, 5 personas abatidas y 28 presos fugados que fueron recapturados. En los otros temas, la influencer Paola Suárez de Las Perdidas fue golpeada por su novio brutalmente, horas después de que le pidiera matrimonio. Belinda borra sus publicaciones en Instagram. Hoy es la audiencia de Julio César Chávez Jr. en la que se van a conocer los cargos en su contra. Les recuerdo que fue detenido en su casa de Los Ángeles por posesión de un arma fantasma, es decir, que no se puede rastrear. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así es que quédense con nosotros. Desde ya pongan sus colorcitos en el chat, comenten con nosotros. Y como cada mañana yo les pido que compartan esta transmisión con todos sus contactos y allegados. No se vayan, porque ya comenzamos. Bueno.
Bueno, pues finalmente hubo fumata blanca en Movimiento Ciudadano a horas de que fuera destapado por su compadre, el gobernador Samuel García. El diputado Jorge Álvarez Máynez se registró como precandidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia. En su discurso, Álvarez Máynez criticó a sus rivales, Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez, no con la misma vara. Estas señoras no solamente están conociendo al país por vez primera en su vida, se les nota. Las señoras candidatas de la vieja política están conociendo a los que van a ser sus candidatos. Hace 3 meses no los conocían. Van y los presentan, se les olvida el nombre, les cambian de nombre. Saben que son unos impresentables, les dicen corruptos a sus dirigentes en lapsus. Están conociendo a las personas que las van a representar y esa es una cosa que nos hace ser lo nuevo. Cuando yo vaya a Chetumal o a Tijuana, cuando yo vaya a Monterrey o a Guadalajara, cuando yo vaya a Mérida o a Oaxaca, cuando yo vaya a Jalapa o a Cuernavaca, cuando yo vaya a León o a Puebla, cuando yo vaya a Villahermosa o a Coyoacán, voy a ir con amigas y amigos de los que me siento orgulloso, con personas honestas. Y por su parte, el gobernador Samuel García respaldó a su compadre y reiteró que sacarán a lo que ellos llaman la vieja política. Entonces, vieja política, creían que tumbando a uno se caía todo. Pero no sabían que en este gran equipo le pegas a uno y saltamos 100 más. Tocas a uno y salimos muchos, miles, millones más. Por eso ayer con un video ultra orgánico, sin pauta, informal, 8 millones de reproducciones. Ya quisiera Xochitl o Sheinbaum tener ese alcance. Y Mariana no lo ha compartido. Espérate, compadre. Entonces no hicieron más que motivarnos más que estamos en la causa correcta, que es sacar a la vieja política el 2 de junio de México. Y esta es la opción fresca, joven, incorruptible, sin negativos, que va a sacar al PRI, al PAN, a Morena y a todos esos partidos que representan pasado, lo viejo, la oscuridad, los contubernios y las trampas, porque fue lo que hicieron el 1 de diciembre. Trampa. El líder del partido, Dante Delgado, se expresó en estos términos de Álvarez Máynez. Es un honor reconocer sus cualidades y desde ahora advertir que tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano y a partir del 2 de junio México tendrá en usted a un gran presidente de la República. Bueno, lo cierto es que no todos en Movimiento Ciudadano están festejando la designación de Álvarez Máynez, ¿eh? Esto dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Desde hace mucho se han ido tomando decisiones de forma difícil de entender, de manera que de decisiones que yo evidentemente no comparto, y creo que se ha dado un muy mal mensaje hacia afuera, hacia los mexicanos y a los mexicanos que yo creo que sí veían en este proyecto, o espero que todavía puedan ver en este proyecto, una opción de futuro. Pero yo no creo que el futuro se pueda construir a partir de esta idea de la política basada en las ocurrencias y en la banalidad. No lo comparto. ¿Una ocurrencia entonces? Pues, cada quien que saque su juicio. En el registro de Álvarez Máynez como precandidato presidencial se dio este momento peculiar. Bueno, para
hablar más de este tema, vamos a hacer contacto vía Zoom con Indira Kempis Martínez, senadora por Nuevo León, y quien denunció haber sido excluida de la contienda interna de Movimiento Ciudadano por la candidatura a la presidencia. Indira, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Adela? Qué gusto conversar con una mujer inteligente esta mañana. Me da gusto saludarte, Indira. Bueno, pues ya el Movimiento Ciudadano tiene candidato presidencial de manera oficial. ¿Cómo viste el anuncio? Y bueno, ya hablaremos un poco más de qué está haciendo Movimiento Ciudadano, ¿no? Si tú le entiendes, pues. Mira, Dante Delgado dice que su generación le falló a México. Y pienso que él, como dirigente, que sigue siendo responsable de este movimiento que no es Movimiento Ciudadano, que tampoco es ciudadano, es partícipe y cómplice de los intereses de unos cuantos, porque no hay un Movimiento Ciudadano hoy compacto, decidido a ganar, más bien es una apuesta a perder. Y se nota, porque sacaron al menos talentoso. Ahí hay mucho talento, como en todos los partidos políticos. Sin embargo, esta persona que se dice presentable en realidad es un impresentable. Porque se puede ser joven y se puede ser nuevo, pero incorruptible no son. ¿Qué sabes tú de Máynez? ¿Por qué dices que es un impresentable, Indira? Pues ha sido parte de los contratos que se han dado a la agencia de comunicación que inventó esto de la nueva política, que no existe, bien lo dices, Adela, no hay ni nueva ni vieja política, solamente hay una manera de hacer política y es con o sin huevos, lo digo así clarito. Entonces esta mentira de verle la cara a la gente, de ser un partido pseudo socialdemócrata, porque la democracia pues garantiza nuestra libertad y el ejercicio de nuestros derechos, y lamentablemente eso no ha ocurrido. Al contrario, es un dedazo. Y es un dedazo a quien es cercano a la cúpula. Ni siquiera fue un proceso, que además quiero decirte que yo todavía estoy en juicio en el Tribunal Electoral porque violentaron mis derechos, así como a otras personas que quisieron participar y no les dejaron. Entonces hoy lo que tenemos es el secuestro de Movimiento Ciudadano por unos cuantos. Y lo lamento mucho porque de verdad que hay gente talentosa. Dante Delgado ha tenido una trayectoria, pues lo conocemos como político y sin embargo, como líder de ese partido político, hoy está muerto. A ver, dime una cosa, ¿qué crees que está jugando? ¿A qué le está apostando Dante Delgado? A perder. Dime tú, si alguien tiene hambre de ganar, pues pone las mejores cartas sobre la mesa, hace lo mejor. Sin embargo, las decisiones que se están tomando unilaterales, en cúpula, sacando a la persona menos presentable, pues eso quiere decir que quieres perder. O dime tú si hay razones para pensar que Movimiento Ciudadano quiere ganar una elección. Pero otra vez, ¿a qué está jugando? ¿A ser comparsa de qué o de quién? A ver, tú conoces bien al partido, conoces muy bien a Dante Delgado también, Indira. Fíjate, estuve sentada detrás de él 5 años. Pues sí. Exactamente. Lo conoces muy bien y es un hombre inteligente, ¿no? Claro. Y siempre le apostó a que Movimiento Ciudadano, ¿no?, fuera un partido serio, con propuestas, a que fuera una tercera vía en este caso, ¿no? ¿A qué está jugando ahora Dante Delgado y Movimiento Ciudadano? Te lo digo así de claro, a perder. Y cuando alguien juega a perder es porque hay intereses y porque seguramente hay ciertos cuestionamientos que los ponen contra la pared. Por eso yo siempre digo, si no hay nada que temer, pues digo, el que nada ve, nada teme, ¿no? Entonces, algo deben, porque de otra manera, ¿cómo me explico que estén tomando decisiones que van contrario al trabajo que hemos hecho muchos para ganar? Porque eso es lo que hicimos Enrique Alfaro, mi persona y otras más, hacer crecer y hacer ganar a Movimiento Ciudadano, no hacer un proyecto mediocre, que hoy tal parece que perder o la anticipada derrota, ¿a quién beneficia? Pues beneficia al proyecto del partido mayoritario. Ahí está la respuesta.
que es el partido en el poder. Sí, claro. ¿Y qué es lo que debe Dante Delgado? Pues eso es lo que tendría que estar explicando. ¿A quién le debe o por qué le debe que hoy es un hombre secuestrado por estos señores? Así como dice Maynes, estas señoras, ni siquiera le pone nombre. Bueno, pues aquí hay que ponerle nombre. Samuel García, el señor de la agencia de comunicación, Valenzuela, y obviamente, pues sacaron al que va al Oxxo por las cocas, que es Álvarez Uribe. Bueno, pues son señalamientos muy, muy fuertes y muy duros. Y cuando tú hiciste esta denuncia, ¿por qué se te negaron tus derechos para poder participar, Indira? Tú seguramente hablaste con Dante en ese momento, ¿no? No, Adela. ¿Qué pasó? Hubo solamente dos conversaciones con Dante Delgado. Una de ellas fue porque se me amenazó a mi equipo de trabajo y lo tuve que hacer público en tribuna. Y solamente así, digamos, levantó las alertas. Y la segunda vez fue porque me gritó un día anterior en el pleno y yo le pedí que amablemente conversáramos como los políticos que somos. Esas fueron las únicas dos ocasiones. Pero sí conversaron. Sí, y en ningún momento me dijo, usted no puede, mejor mire, espérese, vamos a hacer... No, jamás. Al contrario, me deseó éxito, que hiciera lo que, pues ahora sí, mi derecho legítimo. Pero cuando llego al registro, con una excusa barata y con un alto castigo a una, como falta, según esto yo les calumnié por estar diciendo estas declaraciones en el uso de mi libertad de expresión, precisamente la cago cuando me doy cuenta lo que van a hacer, y lo que van a hacer es ungir a Samuel García sin permitir que las demás personas compitamos. Y yo, como siempre digo, a mí me ha costado todo lo que tengo, como a muchas mujeres. Entonces, lo único que una quiere es que nos permitan competir. Es todo. Y sin embargo, llega el momento del registro y dicen que los calumnié, que los denosté y que por lo tanto no tengo derecho ni siquiera a participar. Pero esa no es la razón. La razón es que querían adelantarse a los tiempos, digamos, para hacer pre-campaña con Samuel García. La cargada ya estaba. Ahora sí que si es que acaso existe la vieja política, está ahí adentro. Sacaron el manual del PRI. Pero ni vieja, ni nueva, ni buena tampoco, porque no hicieron política para que Samuel García pudiera contender. No, pues tan es así que hoy Movimiento Ciudadano está fracturado. Entonces dime cómo quieren dirigir a un país si ni siquiera pueden sostener un partido político que tiene 300 y tantos mil militantes. ¿Es de verdad? O sea, no puedes sostener un equipo de trabajo cuando dicen equipo. No, es que no hay equipo, son ellos. Son unos cuantos. Yo digo, para que no se ofenda a la gente, pero el Club de Hombres Blancos Privilegiados... con intereses personales. A ver, entonces es repetir la historia. Y ya no queremos repetir la historia. Tú lo dices, o sea, tú lo dijiste muy bien. Hoy tenemos un país en crisis. Estamos ardiendo por donde se nos vea. El país no es un juguete. Pues no. Y tal parece que para ellos esto es México. México es burlarse de la gente, burlarse de la inteligencia, mentirle a todo el mundo, pensar que se puede dirigir con malas decisiones sin hacer política. Enrique Alfaro lo dijo, es la no política. Es que en este medio sabemos los políticos quién sí sabe y quién no sabe hacer política. Y hoy ellos no saben hacer política. Por eso Dante tiene que salir como papá a lavar pañales. A ver, ¿te has dado cuenta de eso? Cada vez que hay un error, o sea, la cagan y sale a lavar los pañales la porque cagan... papi resuelve. Ya, entiendo. Entonces, sí estamos ante una situación muy, pues muy crítica, porque al final de cuentas los partidos políticos que son vehículos que ustedes los sostienen con sus impuestos, imagínense, nos pagan por hacer política. Entonces, que alguien lo haga mal y muy mal, no abona en nada a la crisis que tenemos. Al contrario,
además, pues hacernos pensar entonces hacia dónde vamos y qué decisión vamos a tomar en una elección tan delicada. Y yo por eso fui al tribunal a defenderme y a defendernos, porque al final del día lo que importa es México. Lo que menos importa es a dónde va uno a parar o no, pero importa México, importa también que es el tiempo de las mujeres, que es increíble que un partido hoy se vaya a la fiesta electoral violentando mis derechos. Soy mujer. Y eso no lo podemos permitir ya. No estamos viviendo en los 70s. Y tal parece que el presidente y Dante Delgado pues nos quieren mantener ahí. Y yo pienso que no es correcto, que tenemos que alzar la voz. Por eso estoy haciendo pública estas denuncias. Y claro que nos deben respuesta, porque ustedes les pagan para que hagan su trabajo, que es hacer política. Y mucho les pagamos. Oye, Indira, ¿te has hablado con Enrique Alfaro? Sí, fíjate que al gobernador le reconozco su liderazgo, ha construido estructura, base, equipo. Él sí tiene un equipo. Samuel García no supo, no sabe hacer política, cómo va a construir un equipo. Pero Enrique Alfaro está consciente también de estas situaciones difíciles, lo dice con palabras más poéticas y más formales que yo, pero sabemos perfectamente que no solaparemos imposiciones, que nos ha costado, viene de su propia lucha. Yo también reconozco en mí y en otras personas la lucha por la democracia, por la libertad que hemos dado, y no son momentos. Nunca han sido momentos para México, pero hoy menos que nunca, para ser cómplices y avales de las imposiciones, de la política mal hecha y sobre todo de las afectaciones a la gente. Repito, no está en juego, él se va a ir a su casa. Yo puse límites, me separé del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pues sí. Imagínate verle la cara a mis agresores. Sí, lo entiendo, lo sé perfectamente. Pero, y te preguntaba por Enrique Alfaro, esta reacción que tuvo, ¿no? Y este señalamiento y posicionamiento que hizo, y lo hizo muy duro Enrique Alfaro el día de ayer, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Tiene toda la razón. Es más, tengo que presentar un escrito en el partido de mis alegatos en la Comisión de Justicia Intrapartidaria y le voy a dar copy-paste. Se los voy a mandar. Con derechos de autor, por favor, ¿eh? Claro, porque con sí, derechos de autor, que, por supuesto. Claro. Así que, bye, Enrique Alfaro. ¿No exacto. lo conocen? ¿Les parece conocido? Exacto. Pero sí, sí. Adela, en este momento yo quiero que la gente nada más entienda una cosa. Tenemos una decisión enfrente definitoria. Es un antes y un después para México. Hoy está en juego lo único útil para lo que sirve la democracia, y es para la libertad. Tenemos que proteger nuestra libertad. Eso es lo que realmente está en juego. Entonces no permitamos este tipo de situaciones en ningún lado, pero sobre todo y menos en gente que nos miente. Y además de que nos miente, nos quiere ver la cara de que no entendimos la mentira. Oye, sí, yo siempre he dicho que la juventud es un mal que solo se cura con los años, ¿eh? Y bueno, si yo fuera joven también me sentiría insultado en mi inteligencia, ¿no? Y te pregunto lo siguiente. ¿A quién apoyarías tú en esta contienda presidencial, Indira? A la persona que haga contrapeso. Y yo sí evalúo las propuestas, porque parte de lo que nos hemos perdido en el debate es de las ideas. Y las ideas para que México realmente avance y evolucione. Tenemos un país maravilloso. O sea, yo la verdad es que me avergüenzo de los políticos y de otras personas, pero de mi país no. Entonces, yo estaré donde podamos hacer el contrapeso. ¿Te han porque buscado? Hoy definitivamente las decisiones unilaterales no son para estos tiempos. ¿Esto quiere decir que estarías apoyando a Xóchitl Gálvez? Estoy en esas conversaciones, Adela. Yo soy una persona que defiendo mis convicciones, que defiendo mis ideales, en donde yo pueda aportar, porque eso es lo que hago, eso es lo que he hecho. No tengo otra manera de contribuir a mi país más que tomando decisiones que estén a la altura de la crisis
y también veo las propuestas y evalúo y me lo pienso. No crean que son decisiones fáciles. En este momento menos que estoy llevando juicio, necesito primero terminar mi juicio. Ya estamos por, pues, esperando la sentencia. Desde aquí hago un llamado a Mónica Soto, mujer presidenta, sobre todo porque sí se han violentado mis derechos, me tengo que asumir como víctima de violencia política en razón de género. Pero bueno, vamos a analizar todo para que la representación de ustedes, eso sí, está segurísima. Yo por eso me presento como senadora por Nuevo León, siempre lo he hecho, fuera de colores. El futuro de la política ya no está en los partidos políticos, está en las personas, pero sí lo analizo muy bien, por el bien de mi país. Ahora, lo cierto es, Indira, que Movimiento Ciudadano pues está partido, ¿no? Por un lado el alfarismo, encabezado por Enrique Alfaro, y por el otro lado, pues Movimiento Ciudadano encabezado ya no sé bien por quién, ¿no? Si por Dante Delgado, si por Samuel García, por Maynes, pero se ve una fractura ahí. Y pues el corazón del Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, está en Jalisco. Sí, y las personas de Jalisco van a tener que pensarlo también muy bien. Muy bien, se tiene que defender la casa. Yo pienso en eso, y lo pienso en Nuevo León, porque además Jalisco y Nuevo León son epicentros de la economía mexicana. De aquí sale mucho dinero para el resto del país. Entonces sí, la tenemos que pensar muy bien, y recordando que parte de nuestras libertades pues también es la libertad económica. Entonces, si queremos hacer una apuesta para seguir siendo los estados fuertes económicamente que somos, independientes económicamente que somos, pues esta es una decisión muy seria. Recordemos que, e insisto, lo que está en juego es nuestra libertad. Siempre se especuló de que Marcelo Ebrard pudiera ser el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pensabas tú al respecto? Y yo no sé si en ese momento ya tenías acceso o no todavía a Movimiento Ciudadano, pero ¿qué pensabas al respecto? Es un político. Pues se hizo una convocatoria abierta, y se hizo una convocatoria abierta precisamente para que Marcelo pudiera participar, y porque parte de las de esas dos conversaciones que tuve, la primera principalmente, yo le pedí a Dante Delgado que nos diera garantías de participar. Porque yo soy demócrata, Adela. Hay que competir. Hay que competir, y cualquiera puede competir. Y si Marcelo hubiera ganado y hecho los consensos, pues yo hubiera estado ahí. Sí, sí, sí. O sea, Marcelo también es político. Sí, sí. Lo que le conocemos. Vaya, en esto se sabe quién sabe. Claro, quién sabe. Es un político de amplia y gran trayectoria, y un hombre inteligente que lo ha demostrado cuando ha tenido cargos. Mira, te aseguro que si Marcelo hubiera sido el candidato, ahí estaríamos Enrique Alfaro y yo. Fíjate, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Pues las conversaciones con el presidente, yo creo. Mira, yo he estado tentada cuando hubo crisis de agua en Nuevo León, he estado tentada a ir a tocar la puerta del Palacio Nacional, a ver si me abrían, ¿no? Con mis cubetas. Pero yo digo que uno sale de ahí como raro, ¿no? Y salen como raros, ¿no? Sí, salen luego como raros. Oye, y también se especuló sobre la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio fuera candidato también. Y pues él luego se desmarcó, ¿no? Era la carta natural, Adela, desde el 2021. Era parte de nuestro equipo en Nuevo León. ¿Y? Lamentablemente, y tiene mucha razón, él tiene que cuidar su herencia, y su herencia es el legado de su padre. Su nombre. Y esa herencia no es ni mía, ni es de Dante, ni es de nadie. Es de él y es de sus hijos. Entonces, él ha tenido mucha razón en ¿para qué va a salir a perder? Ahora, ¿te parece que Maynes es un hombre más serio que Samuel García? Me parece que Maynes está bueno para que te haga un mandado. que vaya al Oxxo por las cocas, por los chescos, ya lo dijiste hace un rato, ¿no? Es que acá, oiga, luego se me ofende porque dice que eso es clasista. Acá sí se usa. Esa. En el norte se usa
Que alguien vaya al Oxxo por las cocas de la carne asada cuando faltan las cocas. Sí, 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 sí. La típica, ¿verdad?, carnita asada, ¿no? Así que FEMSA, mira, FEMSA por todos lados, ¿verdad? Hasta las ches. Pues las mira, cocas y ni un patrocinio nos dan, caray. Y todos los días aquí estamos. Y ni un patrocinio. Aquí les voy a pasar tu... Pásales. Así que... Necesitamos patrocinios. Sí, necesitamos patrocinios para conservar medios plurales y medios medios abiertos, ¿no? A todas las voces. Indira, pues te estaremos viendo, supongo, ¿no? Tú seguirás haciendo política, ¿no? Yo sé que Alejandro Moreno hace algunas semanas pues dijo que te estaba haciendo ojitos. ¿Has tenido conversaciones con ellos? Pues supongo que pues con el frente, ¿no? Tú dijiste alguien que haga contrapeso y pues los únicos que pueden hacer un contrapeso pues es la oposición, ¿no? Sí, pues es que mira, sí, estoy, ahora sí que estoy en edad de merecer, diría mi abuela. Sí, estás en edad de merecer. Estoy en edad de merecer, sí, mi ahora sí que mi responsabilidad es muy, muy importante, porque también veo por mi estado, veo por mis causas son difíciles, Adela, son este tipo de causas muy futuristas, entonces sí tengo que estar en un lugar donde yo pueda defender al menos lo que a mí me ha llevado hasta la política, porque a mí me trajo a la política el activismo, es mi primera vez después de estos últimos 5 años, entonces les agradezco a mis colegas, de verdad, me han llamado de todas partes, porque saben que lo que estoy viviendo es una injusticia, porque saben que lo que está pasando en Movimiento Ciudadano es una anomalía de la misma política. O sea, todos también es como, ¿cómo? O sea, con ellos no se puede hacer política, pues no. No, no se puede hacer política, porque no saben. Entonces yo les agradezco, de verdad, que sean considerados, que respeten algo que yo siempre he respetado de mí y que son mis convicciones. Pues yo te admiro mucho, pues ya vemos una boleta pues cada vez más definida hacia el 2024, ¿no? Y de pronto, yo lo he dicho aquí también en este espacio y en otros, que resulta un poco anticlimático tener a dos mujeres contendiendo y luego a un joven, ¿no? Compitiendo ahí con ellas y no sé a quién le están haciendo el caldo gordo, la verdad. Pues es que imagínate, Movimiento Ciudadano se supone que es un partido feminista, porque es progresista y es socialdemócrata. Sí, sí, sí. Pues nomás desde allí, pues va a ser el único que saque a un hombre porque es una estrategia de marketing. No, si no se crean, pues todo también tiene su porqué. Sí, sí. Y Movimiento Ciudadano es bueno para el marketing, el TikTok, el Instagram, ¿no? Sí, porque para ellos no es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de los hombres, como dicen ahora las más jóvenes, ¿no? Oye, está Patricia Mercado también, ¿no? ¿Qué? Ay, mi Pati Márquez, de que los dejé de solapar, es otra alcahuetona. Híjoles. Ay, que los deje solos, que los deje, que se den de topes. Pues sí, yo creo que ella como tú estaban apostando a que Marcelo Ebrard sería un buen candidato, ¿no? Pues mira, más bien a que al menos hubiera un proceso, que las mujeres pudiéramos participar, que tuviéramos una voz, que se nos escuchara. Imagínate, en el proceso había recoger 500,000 firmas. Otro proceso más adicional que se desconocía, pero supongo que iba a ser debates como en el FAM o en Morena incluso, que sí, sí, sí. Pero imagínate que a una mujer no se le, en pleno 2024 ni siquiera se le deja comprobar sus cualidades, porque nosotras siempre tenemos que trabajar para tener algo, o sea, hay que comprobar todo el tiempo. Así nos toca. Entonces, así nos toca. Pues no. Ni siquiera nos dejaron, ni siquiera dejaron a ninguna siquiera. De nosotros. Qué lástima, la verdad, qué lástima. Ahora, ¿tú crees que Samuel García tenga mucha fuerza en Movimiento Ciudadano? Y de ser así, ¿cómo entender que tenga tanta fuerza Samuel García? Vamos, porque él dice que le pasa la estafeta, ¿no? Pues, ¿quién es Samuel García en Movimiento Ciudadano? Es decir, lo destapa antes de que, pues, ¿no?
se reuniera la comisión permanente. No sé, ¿cómo entender esto de Samuel García? ¿Cómo entiendes este fenómeno, Samuel García? Samuel García tiene dinero. O sea, ¿verdad? Él trae la lana. Pues había que preguntarle cuánto le costó ser candidato. Pero ¿de dónde la saca, no? Ay, sobre todo, también mi abuela decía, pues sigue la ruta del dinero. Cuando aparecían en la tele los corruptazos, ¿sí? Decía mi abuela, sí, es bien fácil, pues nomás siga la ruta del dinero. ¿Cómo? ¿De dónde salió y a dónde llegó? Y citando al clásico, ¿no? ¿Quién pompó? Bien, pues sí. Sí, pero no, Adela, un liderazgo se construye, es de largo plazo, es de constancia, tú lo sabes perfectamente como pues líder, claro, de opinión. No se nace, se hace, y se hace a fuerza de muchas cosas. Samuel García dejó de ser una persona pues denunciante, como lo era en un principio, como en algún momento yo lo conocí, y por eso le apoyé y por eso le respaldé. Pero en el momento en que dejó de ser, ¿le ves futuro político? ¿Le ves futuro político a Samuel García? Ay, mira, hemos tenido tantos políticos con dinero y pendejos que claro que tiene futuro. En este país tal parece que esa es la clave. Pues qué tristeza. Ojalá que pues nada, que entremos en un estado de conciencia, ¿no? Porque es mucho lo que nos estamos rifando en el 2024, en las elecciones. Sí, Adela, que se quede tu audiencia con este mensaje. O sea, la responsabilidad, lejos de lo que pueda pasar con nosotros, que a lo mejor ni siquiera se saben nuestros nombres y qué bueno. Sí, sí, sí. No tienen necesidad. Pero sí, por favor, o sea, el voto es tu única herramienta. No es TikTok, no es Instagram, no son las redes, no son las conversaciones de café, no son los enojos con tu familia, no. Es el voto. Hay que votar y la forma más responsable de hacerlo es quitando a esas personas y poniendo a gente que al menos pueda defender sus causas. Con eso me quedo y con eso nos quedamos todos. Te mando un abrazo, Indira, y gracias. Y yo también. Seguramente te estaremos. Ahí te encargo que hables con los defensa, ¿no? Si los conoces. Por supuesto. Dale por hecho. Acuerdo. Ya está. Gracias y que sea un buen año. Que sea un buen año para ti y para todos. Gracias. Gracias. Para todas, para todos, para todes. Yo les recuerdo que esta entrevista y todos los contenidos de la saga los pueden siempre ver por el canal 116 de Roku, que ya está en su televisión. Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral, bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos, en Las Fauces del Fausto, con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora La Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en Se Te Estuvo D.E.D. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti a través del streaming de Roku en el canal 116. Bueno,
Pues muy bien, bien. No se le fue rápido, la semana es jueves. Uy, yo que sí, es jueves. Se fue rápido, que era miércoles. Qué rico. Pues qué rico. Sí, sí, la verdad. Sin duda. La verdad. Ay, ya quiero que sea viernes. Sí, pues yo pues también, sí, porque no voy a venir. Tengo un chingo de trabajo, se los juro, se los juro. Voy a llamar a la guagua ambulancia. No. Sí, pero eso será, o sea, ya mañana, pero hoy tenemos que llegar a los 2,000,000 y aquí estamos. Sí. Estamos a nada, estábamos hace unos minutos a 3,000. Sí. Ya no la hagan cansada. Y que sea hoy que podemos festejar por todo lo alto que está aquí la jefa máxima. Además, la es muy fácil, solo se tienen que suscribir. Es suscripción, no son no los colorcitos. No hay que hacer nada, nada más se suscriben y ya. Sí, les pedimos un clic. Sí. Después activa la campanita, luego le pasa. Ya, no sean así. Y ya después nos dan dinero, pero este se pasó dos años. Pero no sean así, no sean como así. Empecemos paso a pasito, nomás se suscriben y ya. No ser bondadoso a inicios de año. Sí, exacto. O sea, todavía ya por agosto nos empezamos a descomponer. Aparte no les cuesta nada, nomás le ponen suscribir. Clic. Y ya. Sí. Y llegamos a los 2,000,000 y celebramos. Que ya hubiera querido Verástegui. Sí, ¿verdad? Bueno, nos ha tomado algunos años. No, pues a él le tomaría como 10. Se quedó en 100,000+. Miren, ahí está. Bien, suscribirme. Le pican y listo. Ya y nos ya hicieron está. El día. Y lo comparten, invitan a gente. Exacto. No. Chinga. Fácil, aquí hacemos los mejores contenidos aquí en la saga. Sí. Adela, traes un brillo, dice Berta Navarro. Gracias. Y sí lo traes, ¿eh? Sí traes. Sí. Sí. Ay, muchas gracias. Sí se ha detectado. Ah, se me ha dicho. Se te ha por dicho. Por distintos lugares. Sí. Hombre. Eres una mujer guapa, atractiva. Ay. Arrancando el 2024. ¿Quién dijo eso? ¿Y de quién? ¿Eh? ¿Poncho? ¿Poncho? Poncho. A su esposa. Sí. Ah, yo pensé que. Qué bueno que a su esposa. Sí. Pues, sí. Yo me metería en problemas. Sí. Oye, pero pues, si no quiere a su mamá, pues ya que esperas de Poncho. ¿Por qué no qué quiere miedo. A su mamá? Pues, es muy ¿de tóxica. ¿Cuándo no quiere a su mamá? Pues que se alejó de él. Se alejó de ella, digo, que porque es muy tóxica. ¿Dijo? Dice. Sí, su mamá ya se enojó. Pues ya no eres mi hijo. Y fíjate. Es muy tóxico también decir eso. A ver, todo el dinero que le he dado para que viva bien y no se puede. Es muy tóxica, me alejó de ella. Pues sí, ya no eres mi hijo para mí, fíjate. Y esa mujer. ¿Hoy le van a dejar de pasar lana o le, qué? Pues al parecer. La mesada. No, qué feo. No. Y esa mujer con la que estás, que. A ver, que todos te hemos controlar. Tenido problemas. ¿Le dijo eso la mamá? Sí, ¿qué le dijo? Que la mujer con la que estás te quiere controlar, pero tú no puede controlarte. ¿Estás hablando tampoco a en serio? Ella. En serio, sí. Sí, es que lo están caracterizando demasiado. Sí, hay varios días en que. Pero además todo en redes. Es más, creo que está mal. Es lo que yo quería preguntar. A ver, ¿cómo le hizo? A ver. Ya no voy a poder hacerlo igual, pero bueno. No, su mamá es una mujer muy tóxica. No, ya me alejé de ella. Y su mamá, pues ya no eres mi hijo, fíjate. Estoy exagerando también, porque si no tiene sabor. Exacto. Ya no eres están mi hijo. Exagerando. Y esa mujer con la que estás te quiere mangonear. Y no puede, fíjate. Y tú tampoco puedes con ella. ¿En público dijo eso? Pues en sí, en todas las redes, en digital. En Twitter. ¿Están de todo acuerdo que todos hemos tenido problemas en nuestro círculo familiar o algún desacuerdo? Si no te has peleado con tu hermano, con tu exacto. Boca, no. O sea, no. Y más cuando van se añaden los más uno. Exacto. Cuando hay más uno, todavía peor. O sea, ¿no? Sí. Pero hacerlos públicos y al ratito van a estar. Porque no, uno es. Peor. Somos hijos. Al ratito se padres. Y es ya más, no nos cuentan. Claro. Exacto. O cuando vas con el resto de la familia y todos bien sonrientes, contentos, claro. Todos perfectos. Claro. Aquí maravilloso, ya sales de ahí, ahora sí. Yo quiero dar seguimiento preciso a Pedro Ferriz y a su hijo. Ah, pues ya, gracias a Twitter me sé todo ¿qué el pleito. Pasó? No, uy, no, estuvo sí. Bravísimo no, el año me enteré nuevo. Del pleito, no, pero ya le subió un video de papá, yo solo estoy enfermo. Sí. Te pido que nos veamos y que si la hermana es la mala y que si la hermana es la que le roba y solo se están peleando por los dineros. Por dinero. Qué feo que eso lo haga público, de verdad. Ya. Y cerró diciendo, papá, te quiero mucho, pero sabes que para cabrón y medio, ¿por? ¿Qué? ¿Cómo ¿por qué? ¿Qué amenazas a tu sí. Papá? Sí. O sea, exacto, si no acepta verte. ¿Qué le amenazas? ¿Por qué me interesa esto? Ya estoy harta. De que se me haya cruzado ese tuit. Es que se ocupan mucho de estos temas, pero ahora ya quiero saber. ¿Ves? Pero hazmelo breve. ¿Qué le dijo en un video al final? En un video al ¿por final ¿por qué dijo, me haces qué? Que, o sea, en resumen es ¿por qué me has hecho a un lado? ¿Cómo? Subes tus fotos familiares excluyéndome no a mí y a él. Mis hijas, ¿no? Y a mis hijos.
Tú sabes lo que ha pasado, tu hija te está ocultando cosas, la que se roba dinero es ella. Dios. La que tú le debes a tus empleados, así. Ya de plano. Y sí, te quiero mucho. Que... Ah, no, dice, yo sí habré sido adicto, pero ¿y mi mamá y el clonazepam? Y empieza a decir muchas medicinas que toma la doña, sí. ¿No? Supongo, para. Así le dice Dios. La doña. O sea, ¿no? La señora. ¡Muy peligroso! Y cierra con... Y te quiero mucho, pero ¿sabes qué, papá? Y ve a la cámara. Dramatice. Para cabrón, cabrón y medio. ¡Feliz Navidad! Ah, no, pues sí. Gracias. Ay, no. Oye, no, pero le faltó decir como la cena de la Aurrera, ¿no? Casi, porque si no regreso con la banda y voy a ponerme culero. Es papá. Sí, qué horror. Espérate. Y que lo sacaron de todos los grupos familiares, también dijo. Ya que te sacan del grupo familiar. Sí, ya. Sí, y no... No rompan relaciones. Primero háblenlo y luego saquen del grupo familiar. Dijo, y eres el periodista que más admiro y fuiste el más grande de México. Por eso yo soy así, porque aprendí de ti. Y dije, ah, bueno, pues... Uy, pues, ¿De bueno? Por eso soy pues, así de bueno. ¿Cómo? O sea, era... ¿Qué connotación? Soy así de bueno. No te vayas a enojar, Pedro. Con tu mamá, con tu papá, pero por favor, no lo hagas en público. Qué feo. En algún momento tendrás discusiones, las tienes que tener. Un mundo nos vigila, Pedro, recuérdenlo. Ah, sí, decía su papá. Pues ahora un mundo en Twitter lo vigila. Azulito de G. Fernández. Señora Adela, te ves súper guapa, te admiro mucho. Ay, muchas gracias. Nuevo miembro, María Elena Canales. Y Silvia Rivas, Azulito, Adelita, esa chamarra la necesito en el bazar. Pues ahora el del año que entra. El de este año, perdón, porque el bazar ya fue. Exacto. Y por aquí alguien te puso que quiere ser tu esposo. ¿Quién? Ahorita, que pase sus generales. ¿Por qué sea su cuenta de banco? ¿Por qué esposo? Bueno, a lo mejor conviene, mata. Bueno, está bien. Ahorita lo encuentro, ahorita lo vuelvo a encontrar. ¿Qué tal las mujeres que se casan con hombres ricos porque son ricos? Si no entienden que el dinero es de ellos y no les van a dar nada. Ah, pero además, como la Ana Cosmir, que además resulta que por los que se casó, se murió antes ella. Sí, fíjate. No, bueno, mientras te pida, está bien, no como el de Shakira, que ya soy el esposo de Shakira, le traigo regalos. El papá de sus hijos. Sí, eso. Este es el que quiere ser mi esposo. Oigan, ya falleció Chapoleón. ¿Por qué andaba? Pero ya no lo encuentro. El chaval. Ya lo escribí, por favor. Pues ya, quedamos ya sin figuras poco a poco, sí, bonita, ya que sabes. Así vas a decir cuando me muera yo. No, cuando tú. No, yo no voy a hablar ni siquiera. Me voy a desaparecer. No. Ay, Macarse. ¿Quién va a dar la nota? No, tiene. Yo, pero me la va a dejar escrita. Quiero que sea. Eso sí, eso y sí. Y me va a dar miedo porque me va a venir a dar retroalimentación. Feedback. Sí lo creí, sí lo creo. Claro, perfecto. Ya se lo dije. Lo hemos hablado. Se te va a dejar escrito cómo vas a dar. Oye, se había... instrucción. Exacto. Disculpen, es que se había duda. A ver. Luisa Dávila dice, duda, suscribirse tiene costo. ¡No! Que no, no tiene nada es gratis. Nada más le da suscribir. Y ya. Este... Y es re bueno. Aquí está, Octavio Obando. ¿Es quiero ser tu esposo, Adela. Ah, no, esposo. Sí, ahí. No, pues manda foto, manda cuenta de banco, sobre todo. Oye, regalos para los niños. Regalos para los niños. Oye, chocolate. Silvia Rivas dice, Ade, ¿no has visto Las flores perdidas de Alice Hart? No, no las he visto. A ver, vamos a ver. Ahorita te digo. Pues te están perdidas, como quiere. No. Ese sí, me lo merezco. Bueno, ¿me salgo? Tú dime. No, quédate porque ya te ratifiqué. Pero gracias. Aguas porque se te van a ir contando. Sí. Al juntar cuatro. Exacto. Sí, dicen que Changoleón ya. Sí, sí. Bueno. Ya falleció. Venga. Pede. La que sigue, por favor. Ya me pedaba antes. Xochitl Gálvez, pues anda de gira, ¿no? Y estaba muy contenta de encontrarse como a un viejo amigo, ¿no? Mm. Y entonces lo ve y le dice, ¡Borrego, yo estuve contigo en tu campaña! Pues no era Borrego, era otro, era Ricardo Burs, pero aquí está el momento y viene Ricardo efusiva. Burs. Viene efusiva de todos modos, linda Xochitl. ¡Ay, Borrego, estuve contigo aquí en tu campaña! Cuando hacía campaña para gobernar Sonora. Es pongan las imágenes, por favor, de Borrego y de Ricardo Burs. No se parecen. No, no. Al final, pues probablemente sí anduvo haciendo campaña con él,
No, porque pues ahí como que declinó, pero de todos modos ni no era borrego. Estas fotos se parecen al a ellos. ¡Qué abrazo! Sí, no, nada. Bueno, han pasado los años. Y luego, aunque no pasen los años, los ves en su publicidad y los ves en persona. Ah, y dices, sí, ¿por también. Cuál voto? Sí, ¿por también, cuál voto? También. Se suben el color, se bajan el color, se estiran la cara. Se... Qué chingona Indira, ¿no? Ay, sí. A mí me cae increíble. Chingona Indira, de verdad. ¿Qué tal cuando chingona. Se fue a registrar descalza y con su perro? Chingona Indira, sí. La verdad. Ese es el Movimiento Ciudadano chido. Pues claro. Con Pati Mercado, con ella. Y no nomás las que presumen unos pinches tenis, ¿no? Ay, no, es que ya. Y luego son Skechers. ¿Quién presume los Skechers? Con todo el respeto para los Skechers. Los niños. No. A mí me duele, ¿no? Que piensen que porque la gente es joven... Es tonta. No, solo son jóvenes. Claro. Sí. No porque les guste peso pluma. Y me duele porque es de verdad un insulto a la inteligencia de todos los jóvenes. Claro. Y de todos nosotros que finalmente vamos a ir a votar. Escuché ayer a Peso Pluma y me reí. Sí, con o sea, cual, una canción. Una canción. Y me gusta, Tiene buen flow. Amor. Tiene buen flow. La que anda bailando sol. Pero a mí es la que me gusta. No, yo escuché otra y me gustó. ¿Sí? ¿La cuál? La de. Pues no sé. La de Junior H. Algo ahí. Pero me gusta su. Como Eva. Su sonsonete. Su sonsonete. Ya arrastra con Eva. Sí, me gusta. Sí, ahí va con Eva haciendo millones de dólares. ¡Sí! Pero sí es como con Eva, ¿no? Sí, Eva. No es como que la voz. No, es Alejandro Fernández. No es la voz. O sea, amo. Para más que. Amo. Si, si lo escuchas hablar, no habla en tan. Paz no habla como canta. O sea, creo que cuando canta le cambia la voz. Sí. Pues como Valentín Elizalde. Claro. Así, exacto. A Valentín Elizalde. Árboles. Así. Sí. Van arreando. La barranca. Esa. Bueno. Qué bonitos mis zapatos. Son de Leo, de Guanajuato. Sí. Muy bonitos. ¿Te acuerdas que los compré ahí? Sí, nos tardamos solo una hora. Que ya va a empezar la feria, Oye, traigo una. Ya va a empezar la feria. Este fin de semana. Este fin empieza la feria. ¿Qué no vamos a ir? Pues no nos dijeron. Ay, ¿no vino hasta Maluma? No sé, trae muy buen cartel la feria. Cartel, ahorita ahora les, te digo, les decimos quiénes vienen. Sí, pero que la feria de León siempre está buena. Siempre está buena la feria de León. Hay que ir, ¿no? Hay que ir. Hay que irnos al Palenque. ¿Vas el próximo fin? ¿Por qué? ¿A quién vas a ver, Toñito? A mi familia. Ah, su familia. ¿Pero vas a ir a ver a alguien? ¿A la feria? No, pero al show. La feria. Sí, a la feria, pero no sé quién vaya a ser. Pues con ellos nos va a ver en la feria. Siempre hay buen show. Palenque. Cuando no está la José, está la Trevi. Sí. Natalia Jiménez. Natalia Jiménez. Va a estar Karim León, Edith Márquez, Tucanes de Tijuana, Alejandro Fernández, que es un clásico, Gloria Trevi. Ay, qué. Karim León es increíble. Ve, la banda MS. Va a estar Hash. Hay que ver a Hash también. Hash. Las amaste después del y especial. Y ellas, ¿verdad? Me caen increíble. A mí también. Las quiero muchísimo. Camila, va a estar. Edith Márquez, Matute. O sea, va a estar buena. Es un gran cartel, Los Ángeles Azules, ven. La Josa también va a estar. El Edén Muñoz. Sí, Pancho Edén Muñoz va a estar también. Hay para todos los gustos, claramente. Chuy Lizárraga, sí, va hasta Los Ángeles. Luis Ángel, el flaco que ha venido aquí. Está bueno. Sí, está bueno. El flaco. Sí. Ahí sí hay opciones, no como los candidatos. Sí, sí. ¿Qué ahí cartel? Sí hay opciones. Bueno. Tan triste. Bueno, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya, pues, digamos que desmintió, negó por completo lo que dijo San Juana Martínez. Ahora, San Juana Martínez es de esos que no te quieres echar encima. Sí, y San Juana Martínez ya salió a decir que tiene como evidencia. Exacto. Sí, sí, sí. Y que las pruebas las tiene sus abogados. Que los abogados, sí, sí. Bueno, pues ahí está lo que dijo Claudia Sheinbaum desmintiendo a San Juana. Pero lo de San Juana Martínez es falso. Toda la vida luchamos contra eso. Nosotros somos personas de principios, de convicciones. Si yo soy precandidata única de nuestro movimiento, porque más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México, por democracia, por libertades, por justicia social, por justicia. Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar?
es absolutamente falso. Más vean ustedes la campaña que tenemos. Vamos a eventos, hacemos eventos, venimos con los medios locales, vienen los medios nacionales, no traemos una campaña o una precampaña onerosa. Nuestro partido pone los recursos a partir de la legislación electoral. Entonces, es absolutamente falso. No conozco las razones de San Juana Martínez, pero... Si los ciudadanos pagaron los espectaculares y las bardas. Bueno, pero ya te la sabes. Qué bueno, pues estaba preocupada. Pero San Juana se aventó un X. No, ya no puedo decir, se aventó un tweet. Sí, ¿no? Se aventó un X que no estuvo nada X, porque pues ahí dice, si el presidente me pide, ¿no?, que muestre las pruebas, pues lo voy a hacer. Y ahí se lleva, pues, a Arturo Alcalde. Bueno, se lleva a la exsecretaria del Trabajo y secretaria de Gobernación, a Luisa Alcalde, se la lleva entre las patas. Y también ha dicho, ¿por qué nadie se atreve a hablar del conflicto de intereses que había teniendo a tu hija como secretaria del Trabajo y tú teniendo la posición que tienes entre los sindicatos? Además. Y se sabía. Claro. ¿No? Bueno, eso por un lado. Movimiento Ciudadano. Les traigo todo sobre Álvarez Maínez. Ya acabé. No es cierto. Les traigo todo lo que pasó ayer con el candidato de Movimiento Ciudadano. Porque, se va a ir contra Xóchitl y que confunde y que porque no conoce a nadie. Y casi que a Claudia ni con el pétalo de una rosa. Porque así de transgresores están en Movimiento Ciudadano. Estas señoras no solamente están conociendo al país por vez primera en su vida. Se les nota. Las señoras candidatas de la vieja política están conociendo a los que van a ser sus candidatos. Hace 3 meses no los conocían. Van y los presentan, se les olvida el nombre, les cambian de nombre. Saben que son unos impresentables. Les dicen corruptos a sus dirigentes en lapsus. Están conociendo a las personas que las van a representar. Y esa es una cosa que nos hace ser lo nuevo. Cuando yo vaya a Chetumal o a Tijuana, cuando yo vaya a Monterrey o a Guadalajara, cuando yo vaya a Mérida o a Oaxaca, cuando yo vaya a Jalapa. Cuando vayan ni nos vamos a enterar, a menos que Lex Luthor vaya con él, pero ya en serio, no va a haber nada porque se ríen por Lex Luthor. Así se pone como Lex Luthor. Y Maínez anda hablando como si no tuviera pasado, pero ¿qué creen? Todos tenemos. Pues, es de mala calidad lo que dice Maínez, pero mira este video. ¿Viste lo que dijo Indira? Sí. Y ahora aquí, bien defensor del PRI. Por favor, vamos con el joven Maínez. Ahí sí era joven, ¿no? Ahorita. Siempre hay Lorita. Un video. Siempre hay un video. O sea, y un tuit, se los juro. Más importantes del PRI de los últimos años, fundamentalmente a partir de la presidencia de Beatriz Paredes, luego con Humberto Moreira, pero no como un fenómeno individual, sino de colectivo, de cómo ha bajado la percepción negativa. Cuando se le pregunta a la gente el tema de cómo evalúa al PRI, a mí el dato más significativo que me salta a la luz es como de ser el partido más rechazado pasó a ser el partido menos rechazado, incluso menos rechazado que partidos de reciente creación o los llamados partidos pequeños como Convergencia, el PT, Nueva Alianza, otros partidos. Es el partido menos rechazado y esa partida... Es el partido menos rechazado, decía el joven Maínez. Total, ¿qué importa la ideología? Lo que queremos es un huesito o 5 minutos de famita. Luego de esto vino el momento de la foto con los candidatos y Dante Delgado, aparte de que decía así como que al rato, ajá, no sé si era un baile, extrañamente no quiso levantarle la mano a Maínez y jala Pablo Lemus, que pobrecito, estaba chaparrito, no podía levantar tanto los hombros como los otros dos, pero es que no es le joven, quiso levantar por la mano. Y ahí está diciendo como que al rato, no le da la mano a Maínez. Jala Pablo Lemus. Y no llega. Casi me levantan a Pablo de puntitas.
Pablo, ¡cochicaca! No quiso. Después ya subió una foto. Después ya subió una foto para que no estuviéramos de especuleros. Ya le levantó ahí la mano a Maynes. Maynes teniendo el mejor día de su vida. No sé cómo no le parece un sinsentido y no se quiere evitar la fatiga. No, no, pero es que además se lo creen. Sí, sí, se lo creen. Se lo creen. Tenemos chance, es que tenemos chance. Se lo creen porque cuatro ahí les dijeron, tú puedes, vas a ver. En 10 días vamos a ser la primera fuerza. Sí, no, vamos por el segundo lugar. No, pues qué padre es su ambición. Está increíble. El novio lo tienen. MC sigue descongelando niños. La semana pasada descongeló al niño Yahoo. Esta semana al niño Gibran. ¿Se acuerdan de Gibran? Claro. Bueno, pues ahí está dándole puñito y todo, así, a Samuel García. Puñito. Mira, ahí. Mira. Gibran. Como que dijo, ya no puedo vivir de la 4T, tal vez puedo vivir de la mini 4T, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está con Samuel. Pues sigue siendo la 4T. Que, ajá, la mini 4T, ¿no? Sí. O sea, sí, y luego sí. El descaro de Samuel García que dice, no, pedí mi día sin goce de sueldo. Güey, pero tienes que trabajar, ¿no? O sea, no nos importa que no cobres tu día, que tu quincena venga mocha. O sea, nos importa que estés en tu oficina y trabajando. Bueno, y si ahorita ustedes estaban así como el meme y dicen, ¿y Ernestina? Ah, ya está confirmada para el Senado. Ayer felicité a Ernestina y me dijo sí me interesa, lo cual yo celebro y les anuncio que la vamos a incorporar a la encuesta de la Ciudad de México para definir la segunda fórmula, porque la... No. Y García Harfuch así de, si no, en primer lugar va a entrar Ernestina y yo otra vez en segundo. Así menos se la habrá aplicado. ¿Qué onda con se la habrá aplicado, van a poner dos en la lista. Aquí los espero. O sea, ya también. No, yo aquí los espero, no se preocupen, ¿no? Oigan, y para cerrar, quiero traer a la mesa algo inspirador. Ok. Una historia que nos demuestre, pongan música romántica. No, inspiradora, está bien esa. Una historia que nos demuestre que sí se puede. Una historia que nos demuestra que nunca es tarde. Te doy las gracias, Ulises Lara, porque ya tiene su título express. Por favor, pongan ahí la imagen, porque bueno, no tenía título. Y ayer, de manera express, por el prestigiado Centro Universitario Cúspide de México, se nos tituló. Y ahora puede ser encargado de eso, de Tili. Despacho. Nunca es tarde. Mosh, ve ahorita. Ve por el tecordino que vayas por tu título para que puedas tener un puesto. Era lo más emocionante que pasaba en la UNAM. Sí, lo más emocionante. Por años. Oye, pero van 3 días de clases, ¿no? No, pero él ya se movió. Ahora. No, pero también. Regresaron el 8 a clases, ¿no? También porque sí está bien pitorrearse, pero hay que ser justos, ¿no? Ulises Lara, ¿no? Y un poco, pues no en su defensa, solo citando lo que ha dicho, él declaró que ya había estudiado, pero que no había hecho el trámite de la, cédula, ahorita. Ya lo había dicho. Ah, seguro. Y entonces sí. Ya lo hizo ayer express. En ir por mi título. Pues a mí me hablaban. A mí también. Ya, ya sí me tardé. Ya venga, por y favor. Y dice dónde está. Ah, no. ¿No? Nah. Pues, ¿y cuándo te lo han pedido? Nunca, la verdad, nunca. Digo, tampoco queremos trabajar en la fiscalía, pero, ¿no? O sea, exacto, nunca he pedido trabajo en la fiscalía. Exactamente, bueno, claro. Lo considero una historia bonita, inspiradora de martes, y tú, joven, adulto, muy adulto, estás ahí diciendo, buena. ¿Y por qué no me titulé? Ve ahorita, sé como Ulises Lara, y saca, enfriega tu título, ojalá que te atiendan tan rápido. No creo. Yo tampoco, pero quiero ver el vaso medio lleno, por favor. Claro. No, ya tiene título. Y aparte es encargado de despacho. Exacto. Bueno, ya pude respirar. Ya, ya. ¿Ya? Rommel Andrade dice, ese cuate de MC solo en su casa lo conoce. Y solo sus parientes cercanos. Así. Ya hasta los primos segundos lo niegan. Era Maynes también. No, sí. Pues... Nadie, o sea, el nadie que no conoce. Se dedica a esto, pues no. Y el que se dedica a esto también. ¿Qué? ¿Mike? No son las Samsung, Meita. Exacto. ¿Qué estorbo? Es como, güey, estamos dando notas que va a haber primera presidenta, sí o sí. Y ahí estás tú.
estorbando. Sí, no. Nomás sacándole al INE para tu campaña. Sin estorbar, por favor. Sí, no, sin estorbar, por favor. Verdecito y Yasmín Leaji. Chicos, hoy cumplo 49 años. Felicítenme, por favor, que mi día esté completo. Los quiero. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Y quién me dice? Maca, ojalá no te den la espalda. ¿Quién? ¿Movimiento Ciudadano? Te habían querido llevar, ¿te acuerdas? Pues sí, pero así estoy bien. Pero no lo permitimos. No. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a tener que ir a sacar mi título en chinga. No, sí, no, para nada. No lo permitimos. No, pero bueno. Chinga. Pues ya estamos. La que sigue, por favor. Venga. Exacto. Iba a hacer mis ejercicios de pared, pero no hay pared. No, aquí no hay pared, no, por favor, no te me vayas a caer. Y no lo hagas en esos que tienen... Sí, no, te vas a ir persiguiendo, por favor. Aunque estaría épico. Sí, y no, podemos volver a la tradición de muerte en vivo. Muerte en vivo. Solo una vez. Oiga, pues terrible lo que ocurrió ayer. Vamos, es que me cuesta, estamos aquí jajaja, jojo, pero hay que dar algo que es bastante serio, que es lo de Paulita Suárez de las Perdidas. Ay, sí. Qué desgracia, qué terrible. O sea, de verdad no hay palabras para lo que ocurrió. Y para este sujeto, el novio, que fue quien supuestamente, vamos a hablar así, porque la verdad es que supuestamente le propinó una golpiza, ¿no? El agresor, bueno, todo fue, pasó Paulita del cielo al infierno, literalmente, porque el martes en la noche sube un video, igual lo podemos poner, si no tiene audio, lo podemos poner, sube un video a Instagram donde el novio... Jesús le pide matrimonio, está ella con sus amigas comiendo, entonces él llega y le pide matrimonio y todo el mundo feliz y ¡ay, se va a casar Paulita! ¡Qué buena onda! Que le dice padrísimo. Que no, aparte Paulita, sí, ¿eh? Exacto, sí, pero, sí. Pero bueno, mira, le piden matrimonio y horas después de esto, esto es en el martes, en la noche, en la mañana, a la mañana siguiente, como a las 6, 7 de la mañana, pues ella dice... que le propina una golpiza. Está en el hospital, no sé si ya salió, iba a salir hoy, ¿no? Sí, hoy en la mañana pero salió. Estaban esperando que se le desinflamara el ojo. A ver, la noticia nos enteramos por Wendy, porque dice, yo no había querido decir nada, pero estamos aquí en el hospital y hacen un en vivo, pero a través de la cuenta de Paulita en YouTube, y es Wendy la que da la noticia, porque Paulita pues está seguramente con muchísimos analgésicos, ¿no? Porque trae la cara visiblemente hinchada. No podemos poner las imágenes por un tema de YouTube, pero bueno... ella dice que podría perder el ojo, ¿no? Lo cual es terrible. Y vamos a escuchar lo que nos dice Wendy, por favor. Que nos damos, tenemos el audio. Se peleó con, bueno, su novio la golpeó. Yo, la verdad, no había querido decir nada, ni Evelyn, ni nadie, ya sabíamos. Pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado. Entonces necesita una cirugía en la nariz. Pero hasta que ella se... Bueno, dice, Paulita subió una foto de ella en el hospital y dice, no entiendo por qué fue todo esto. Si sabes que te quiero mucho, nos... comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas, me habías pedido un matrimonio. ¿No? Uy. Está terrible. Y hay un video de él también. Es una fuente de el Universal León, lo encontraron afuera de una unidad de prevención donde él va a rendir una declaración y él dice que las cosas no se dieron así, que él no golpeó, que pues, estaban peleando, que ella lo agarra del cuello, él la empuja y ella se pega... con una lámpara, y bueno, vamos a escuchar las declaraciones del señor Jesús. Ok, otra vez, entonces que me digas primero cuál es tu nombre completo. José de Jesús Castro Gómez. Que me platiques un poquito, mira, están diciendo que claramente que estás prófugo, que te estás escondiendo. Uh-huh. ¿Es cierto esto? No, yo no estoy escondiendo, de hecho yo estoy aquí afuera de prevención para... pues para poner mi demanda contra la de ella y todo lo que dicen en redes sociales que yo estoy prófugo y así que me estoy escondiendo, pues no es cierto, por eso yo vengo aquí a dar la cara. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué hubo? ¿Por qué ella pues terminó en el hospital? Pues porque por los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé
y se cayó. Y al lado de su cama hay una lámpara. Y ahí fue donde se pegó. Ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto, porque yo ya estaba afuera. Y cuando yo ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó. ¿En su casa hay evidencia o qué es lo que... ¿Cómo puedes tú comprobar pues, que en realidad no pasó eso? Pues porque tiene cámaras en su casa. ¿A qué hora fue esto más o menos? Se pasó como a las... Bueno, es que durante este altercado, al parecer, Wendy se avienta del balcón para... Se está yendo este sujeto, se está yendo con dinero y con joyas, y ella se avienta para detenerlo del balcón. Entonces, imagínate el golpazo que se da. Él dice, bueno, maneja dice la que versión. Estaban drogados, que, ¿no? Que estaban drogados, que hay cámaras donde se puede corroborar la versión que da él de los hechos, ¿no? O sea, el tema es que, pues... se está curando en salud y él ya hizo una declaración y una denuncia, ¿no? Entonces, las cosas están pues, muy complicadas. Está horrible para Paulita, la verdad, claro. Es tristísimo. Y el tema aquí creo que se minimiza, lo vemos todo como un espectáculo y no está nada... No está nada padre. Bueno, o sea, un país transfeminicida, sobre todo eso, ¿no? Pero fíjate, lo que les comentaba la vez pasada con el tema de Kimberly, o sea, lo que sucedió con Kimberly, sí, después qué bueno que se reconciliaron y los amigos están haciéndoles bromas, ¿no? A Kimberly y a su marido, jaja, ya se reconciliaron después de la pelea, pero no está divertido. La verdad es que si Kimberly hace el en vivo porque tiene miedo y siente que él se pone violento, ¿qué va a pasar el día de mañana que se vuelvan a drogar y los dos a las dos se les vaya la onda? O sea, puede pasar algo así o algo claro, peor. O sea, arriesgan la vida, ¿no? O sea, romantizar también el tema de las drogas y un estilo de vida que es muy tóxico no está bien tampoco. Se te sale de control en cualquier momento y estás fuera de sí en cualquier momento. Entonces... Pues es que eso hacen las drogas. ¿Sí? Sí. Tal cual, sí. ¿No? Ya mandé el video donde Wendy, como desde su cocina, explica cómo es que Paola se salta de su balcón a la camioneta, de la camioneta al piso, y de ahí, pues, a corretear a este hombre porque lleva dinero. Dinero, sí, que se sí, le, robó, le robó dinero. Exactamente. Exacto. Él dice que las cosas no son así. Evidentemente, pues, algo es que no puedes corroborar con el video, ¿no? Pero por lo menos, y yo no sé si hay videos en la cámara. Dice que sí. Hay videos dentro de la casa. Él dice que... Hay videos que lo corroboran. Y Wendy también. ¿Adentro de la casa? Que no, hacia afuera, o sea, la donde unidad, se puede ver. ¿No? La calle. Sí, entiendo. Corre. En la calle. Porque la versión, es, o sea, la versión de él es que ella se pegó, ese golpe que tienes porque se pegó con una lámpara. O sea, la empuja para quitársela de encima y se pega con una lámpara, ¿no? Y le dicen, pues se puede corroborar tu versión. Y dice él, hay cámaras. Pero también, o sea, cámaras en la unidad, ¿no? En la unidad, en la privada, pues. En fin, pues está terrible ahorita. Cuando Lili nos diga si lo tienen por ahí, lo ponemos y no, nos pasamos ya, a otro. Está descargando ya. Sí. Lili el... No, bueno, está terrible, ¿no? Ahora, oigan, pasamos a otro tema ahorita en lo que... ¿Me ya está? Tenemos. Ah, vale, gracias. Yo dije, pues sí, es mejor que ella lo diga. Es mejor que ella lo diga y la verdad, hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero. ¿Verdad que sí? Llevaba un dinero, yo dije... Pues que tiene todos los palos. Entonces llevaba un dinero. O sea, se quería llevar un dinero. Un dinero y cierra la puerta y deja a Paola encerrada. Y agarra la moto y camina con la moto y se le cae la moto. Y Paola estaba desde el balcón gritando, no, que sabe qué, sabe qué. Entonces Paola se tuvo que aventar del balcón para aventarse a la caja de su camioneta de Paola que la pone en la cochera. Paola se avienta y cae en la caja. O sea, ella midió para aventarse a la caja de la camioneta Y esa camioneta está bien lata y luego de la camioneta se vuelve a aventar al suelo. Ajá, entonces se cae en la camioneta, a la caja y luego se para y cae ahora al suelo, se avienta al suelo y a correr atrás de él y así. Y sí logró. Hermana, el dinero sí lo recuperó y romper. Y Paola caminó descalza. Hay otros videos todavía que no, pero tenemos, todos tenemos cámaras en nuestras casas. Pero bueno, imagínate, además el esfuerzo, o sea, si dice ella que tenía costillas rotas, o sea, todo el esfuerzo que hizo, imagínate cómo se siente ahorita, pues ahora sí que el cuerpo no lo siente para nada. Yo sí quiero decir que las amigas sí salvan vidas, ¿eh? Porque de pronto hay una imagen en donde se quieren llevar a Paola a un hospital claro, privado. Las amigas y dice, no puedo, nos no dividimos. Tengo tanto dinero. Y Wendy le dice, nos dividimos. Cooperamos entre todas.
Sí, porque está a punto de perder un ojo. Porque sí, está son muy buenas amigas. Sí, está en un hospital público. Y sí salvan vidas las amigas. Vamos a uno yo privado. Yo me acordé de unos episodios. No así, no. Dicen, nada tiene que ver, pero me acordé. Le dicen, vamos a uno privado, ¿no? Vamos a, esperemos a que se te hinche el ojo y ya no quiere. Es contención. Pero... sí, la principal. Exactamente. Oye, pero el Heraldo León es el reportero del Heraldo León. Una felicitación, de verdad. Pues es un gran video y un saludo. A darle crédito correspondiente, ¿no? El Heraldo León es quien es la fuente de este video que vimos, donde agarran a este muchacho fuera de la unidad de prevención, que está ahí para rendir su declaración, adelantándose él a cualquier situación que pueda haber en su contra, la verdad, ¿no? Pues bueno, ahora sí que un abrazo para Paulita, triste. Y también, oye, de nuevo, así Kimberly y su marido, que vayan a tomar, o sea, que se atiendan. O sea, de verdad. Kimberly no ha dicho nada, ¿verdad? Ahorita. O sea, salió, estaba. No, pero pues Wendy, también. Pero Kimberly no ha. No, que se atiendan, que se atiendan. Bueno, vamos ¿Ya hablaste con Wendy Gis? No, ya hablé con Joel, que apenas están llegando las amigas al hospital. Ah, que apenas están llegando ellos al hospital, ellas, con Joel, que es su representante. Joel no está. Ah, Joel no está. Solamente las amigas. O sea, Wendy también. Ya, que están llegando al hospital seguramente para sacarla. Sí, y Wendy me dijo que nos iba a avisar a nosotros. Sí, yo estuve en contacto también y pues para lo que necesitaran, ¿no? Finalmente, pues la están pasando mal. No, pues muy mal. Muy mal. Muy, muy mal. Bueno, híjoles, ¿qué más? Hagamos un switch de noticias. Sí, un switch de noticias. Porque el 10 de enero fue el Día Internacional de Belinda, según sus fans, porque en el 2000 empezó la telenovela Amigos por Siempre. Piensa que no se celebra nada marca, en enero. Exacto. Marca el inicio de la carrera de Beli, entonces es el Día Internacional de Beli. ¿Y qué hace Belinda? Borra todos sus posts de Instagram. Todo. Pues también es la oportunidad de un nuevo comienzo para ella, es un nuevo ciclo. Y pues así lo está viviendo. En su ningún Instagram. Post. Ya. Va a partir de cero. En TikTok desactivó todos los comentarios. Y en Twitter, pues yo le digo Twitter todavía porque soy como esos que le siguen diciendo marcas viejas, algo que ya no se llama así, Vancouver. Exacto. Solo por eso. De hecho, sigue yendo a Serfín. Sí. Solo encuentra. Sí. Exacto. El Banco del Atlántico. Exacto. Sí. A HSBC le digo Vital. Ay, era Vital. ¿Se acuerdan? Vital, claro. Todavía le digo Vital, ¿no? Y pues Distrito bueno, Federal. Estás increíble, Flau. Tú sigue, bueno, tú diles como quieras. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, decía que en Twitter tiene un último post acerca de un concierto que viene, pero sí, ya en Instagram fue lo más llamativo, ¿no? Quien también se retira de redes sociales es Selena Gómez, después de haber estado en el ojo del huracán por una tontería que es simpática en su momento y debe haber sido muy desagradable para ella. Resulta que en los Globos de Oro, ya, me lo platicó un poquito aquí Maca ese día, ya no lo abordamos a profundidad, pero bueno, está con Taylor Swift y se ve que se están cuchicheando algo y se acerca, y entonces, no sé qué, y Taylor Swift así de, ¿cómo crees, amiga? Bueno, pues no faltó, no los que leyeran los gestos corporales, sino los labios. Salió gente que sabe leer los labios y dijeron, ¿sabes qué está diciendo? Está diciendo que se acercó a Timothée Chalamet y para tomarse una foto y que Kylie Jenner, su novia, no lo dejó. Y entonces Taylor Swift, ¿qué? ¡No! ¡Kylie Jenner! ¿Y cómo que? Y la otra que está junto, que no sé quién es, le dice, ¡Timothée! ¡Motilla! ¡Yo vi! Yo analicé. Y esta Timothée, su novia, que... Ay, ahora, sí, ¿cómo se llama? Pareja. Kylie Jenner. Kylie, te dice que no te tomes una foto. Y dices, está bien, claro que no. Sí. Por supuesto que no. Pero qué guapa pareja, sí, ¿no? Sí, bueno. La verdad. Es la pareja sensación ahorita. Y claro. Van a estuvieron juntos y hubo muestras Power de cariño. Copo. Sí. Está bonito. Él es mucho más talentoso, me parece. Ahí sí, ella... Es del clan está Kardashian. Guapa, está muy guapa, guapa y son buenas influencias. Pero ella es la modelo. Que pero es super... ella es súper... exitosa. Sí. ¿Cómo? Todas son entrepreneurs. Esas dos chiquitas. Sí, pero creo que las chiquitas... Pero Kylie Jenner además fue la que salió supermodelo y lo hace maravilloso. No, tiene su gran talento, pues. O sea, su gran talento. Lo que pasa es que Timothée me parece un gran, gran actor, ¿no? Pero bueno, entonces Selena Gómez niega esto. Dice, no es cierto, dejen de sobreanalizar, estoy harta. Entonces pone una historia en Instagram, que si puedes ponerla ahí de fondo, nada más es algo muy chiquito, no tiene audio. ¿Dónde está el novio con unos bebés que son de la familia de Selena? Y dice, ahora ya voy a salirme de las redes y me voy a dedicar a lo que realmente importa, es decir, la familia y el novio.
Entonces va a dejar las redes sociales. Timothy Chalamet ya también dijo que no es cierto, que no estén especulando, que no anden de especuleros, como dice Maga, que no ocurrió lo que dice la gente que ocurrió, y déjenlos en paz, fíjense. Pero estuvo divertido. La verdad, sí estuvo divertido. Y sí parece que dice Timothy Chalamet, ¿verdad? O sea, sí. Pero la que está junto no sé quién es, pero es que es el chisme que haces en una boda o en un evento. O sea, eso es lo que está padrísimo. Pero sí dice como, Timothy. Sí, exacto. Sí, y se asusta muchísimo Taylor. Pero yo vi en redes, hice una investigación exhaustiva mientras fui al baño. Porque ahí es cuando investigas esas cosas, ¿no? A quién queremos engañar. Y entonces decía, decían, pues, ¿por qué se va a tomar una foto si esta Selena Gómez se ha dedicado a trashear a su novia? Sí. Y aparte a quedar como la víctima, porque según vi en redes también, Selena Gómez siempre quiere parecer la víctima. Sí, siempre. O sea, pero no sé ni por qué. O sea, todo esto no es el contexto. Justo me switcharon cuando estaba tomando una pastilla. Perdón. Eso es una buena observación, fíjate. Casi siempre resulta que todo el mundo dice, ¿cómo? Pero Selena Gómez nada más es la víctima de todo lo que están diciendo. Sí la atacan mucho, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, también Team Selena Gómez sí la atacan muchísimo, yeah, en general. Pero todo comienza con Justin Bieber, que ahí con la pelea que mucha gente se puso del lado de él y la odiaron a Selena Gómez, en fin. Y todos se pelean por unos que ni conocen y esos dos se tienen en WhatsApp. Sí. Es que ya también, o sea, se mandan en Año Nuevo, que feliz Año Nuevo. Oigan, para la gente que le gusta el cine y la televisión, pues ya se dieron a conocer la lista de nominados de los SAG Awards, que por cierto la van a pasar por Netflix en febrero. Ah, mira. Eso está súper bien. Y Barbie y Oppenheimer están en los más nominados, 4 y 4 respectivamente. Es un duelo ahí muy parejo. Muy parejero. Están, pues, entre otras categorías, que ese es el sindicato de actores. Entonces están en mejor reparto, mejor actor, mejor actriz de reparto, etcétera, 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 ¿no? Porque son los premios del sindicato. Ya. Yeah. Lo que está bonito es que en estos premios dan premio por ensamble, es decir, por todo el elenco. ¿Qué tanto elenco tuviste? Ya. Yeah. Ah, eso o sea, sí qué bonito, pues. O sea, como si escogiste a 5 actores. Sí, exacto. Y por actores, el que mejores actores tiene es este proyecto. Ah, eso está padre. Okay. Y después lo reconoces en lo individual. Ya. Yeah. Ah, eso está padre. Está muy bonito, entonces, pues, lo que les haya gustado porque más, Barbie. Todos los actores son importantes. Pues sí. Pues para un proyecto de ese tamaño. Por supuesto. El ensamble. El ensamble. O sea, hace. A los proyectos. También, teatro. Exacto. Todo, sí. También, obviamente, premian a series dramáticas como The Crown, Last of Us, The Morning Show, Successful, The Gilded Age. Y también en comedia está Ted Lasso, Abbott Elementary, Barry, The Bear y Only Murders in the Building, que es la serie que produce y protagoniza Selena Gómez. Yo quiero que todo gane Ted Lasso. Ted Lasso, pero ya Gus, ¿qué tal? Ahí le pegó con un mazo, Gus. Sí, a Prado. Gus no le gusta nada. Porque no le gusta ser feliz. Exacto. Y en Ted Lasso te descubre sonriendo a veces. Exactamente, sí. Como yo, somos así, amargados. No hay una tragedia aquí. Ahora, si era tanta fantasía, a mí no me gustó al final, porque si era tanta fantasía, no tenía que haber terminado así, ya lo hubieran dejado. Y al final creo que querías ver una serie de fútbol, así un poco más formal, y es una fantasía. O sea, siempre fue una fantasía. Es una fantasía. Pero ya eso de, ay, me regreso, pues no. A mí me gustaba que, o sea, era como entre fútbol y teatro musical. ¡Claro! Porque cantaban tanto. Sí, pero sí. Un amigo gay decía, es que es como una estrategia para que a los gays nos guste el fútbol. Algo están haciendo, ¿no? Está buena esa. Pues está sí, buena, sí. Es una mezcla entre el Mago de Oz, tal cual, y fútbol. Sí, o sea, porque él es como Dorita. Unos capítulos nada más. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Vive en Kansas y tiene un problema, entonces tiene que evadirse y se va un remolino llamado fútbol. Se lo lleva a Inglaterra y ahí, pues, conoce y tiene en el otro chat mundo. Te quieren asustar. Dicen que si ya viste la figura atrás de ti, pero pues no. Ay. No la veo. ¿Cuál figura? No, figura. Porque una vez había un pene, ¿se acuerdan? Sí. Ya lo corregí. Sí, era del lado de allá. Estaba del lado de allá. No, qué miedo. Ahora no hay. ¿Hay un qué? ¿Qué sale? ¿Cuál niño? Figura? No sé. ¿Hay una figura no sé de si de te ti? Quieren asustar. Ah, quizá esta, ¿no? La de a tu derecha. Daniel Reyes, explícanos cuál es la figura. Sí. Pero es de ti, no dijeron de mí. O sea, es aquí. Sí, pues ese. Este. ¡Ándale, Faust! Mientras no por sea eso pierdes señor. Tus cartas y por eso se roban tu anillo. Mientras no sea un señor con guadaña y con capucha, está todo bien. Todo bien. Pues bueno, por último, Bizarrap estrena
Nueva canción, tiene a 16 horas, tiene 5 millones de reproducciones, es su canción número, su sesión número 58, con una cantante, John Michael, que es puertorriqueña, y pues le va a ir increíble, como siempre, todo lo que este muchacho a quien ve, pues lo convierte en oro, o sea, ya, le dan el voto de confianza, y sí, al final, resultan muy buenas canciones, ¿no? Y obviamente está en tendencia en todos lados. Y pues bueno, Casarín, por favor, ya te dejo. Claro, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que no te entendió. ¿Por qué? Porque te dice, Adela, pásame tus datos que voy por mi título de licenciado en Derecho al Colegio Universitario Cúspide de México. Están titulando en forma express, anímate. A Ulises Lara se lo acaban de dar, es garantía. Ah, pues lo dice justo por eso. Dijiste, me tardé. Me tardé en ir, pero yo lo tengo hace muchos años. ¿En digo, dónde no sabemos? Yo lo tengo extraviado ahí, no sé. Pero ahí está, anda, existe. Pero, sí, no, sí, sí, lo tengo, lo tengo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Nada más. Oiga, no qué hubo recaudación, Team Faust. Me dejaron solo hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hasta caractericé a la mamá de Poncho. Y a Taylor Swift dice, ¡ah! Le dice así, fíjense. ¿Qué va? Muy bien. Me dejaron bien. Solo esta vez. Hiciste recreación. Sí. Exacto. Caracterizado es que te hubiéramos que hecho me, así. Me hubieran puesto maquillaje y todo. Tu prostético. Claro. Disculpen. Sí, sí. Quería caracterizarme en realidad. Pues acaban de pasar bastantes cosas en estos momentos. ¿Cómo están a todos? Qué gusto saludarlos. La verdad es que ya no está padre. Llegale. No está padre, pero a ver, Julio César Chávez Jr., sabemos que hoy era pues el día que se presentaba ante el juez con una fianza de $75,000, que son $1,300,000, dejémoslo así más o menos, para que pudiera pues tener esta fianza y ahora platicar. Pero ¿qué es lo que está ahorita documentando y comentando Telemundo? Porque Telemundo al parecer estaba presente ahí ahorita en la audiencia. Varios momentos. Primero, que cuando se presenta el abogado que se llama Michael Goldstein para hablar y leer los derechos de Chávez Jr., que Chávez se puso como loco y que empezó a decir, este no es mi abogado, este no es mi abogado, este no es mi abogado, quiero que mi abogado sea mi abogado de Culiacán. Entonces creo que pues también habrá que explicarle que pues no se puede. Que no se puede. ¿Cómo? A menos que tenga el abogado de Culiacán, que quién sabe quién título sea. Título en Estados Unidos. Exacto, pero si no, pues no se puede. Entonces habría que explicarle eso, pero que se puso muy mal y que tuvo que Michael Goldstein decirle al juez, ¿podemos por favor pasar a sus aposentos para hablar en privado? Y que le preocupa la salud mental de Chávez Jr. Además, a ese momento que estaba histérico Chávez Jr., al parecer aparece la abogada de su esposa. O su exesposa, digamos, porque la esposa Frida Chávez le manda los papeles de divorcio. Todo esto mientras estaba sucediendo ahí. Uf. Entonces, pues mientras estaban discutiendo qué pasaba, qué no pasaba, recordemos, está detenido por la pues un rifle de alto calibre que tenía en su poder y que no tenía los papeles. Y que fue una aficionada, fue una seguidora de él que estaba viendo un video que estaba transmitiendo y que traía el rifle y entonces por eso llegó la policía. Pero entonces, bueno, pues esto está pasando en estos momentos, lo están comentando, que pues ya le llevaron los papeles de divorcio, que además no quería ese abogado y tuvieron que pasar a los aposentos de la abogada, del juez, a ver en qué termina, pero pues sí está terrible esta situación. Mismo momento que se acaba de dar a conocer hace una hora, recordarán a este técnico sueco que llegó a nuestro país en el 2008-2009, que realmente estuvo unos meses, Sven-Göran Eriksson. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues resulta, y que después Javier Aguirre tendría que llegar a salvar a la selección mexicana para poder calificar a Sudáfrica 2010, pues acaba de salir a comentar que sí, la gente lo ha visto, pues, que en situación de salud precaria y confirma y dice que tiene un cáncer. Veamos, pues nada más ahí está. Y que dice que le queda un año de vida. A lo máximo un año de vida. Si las cosas salen bien, es un cáncer de páncreas. Si las cosas salen bien, sería un año de vida. Si no, pues serían menos. Entonces, es un cáncer terminal. O sea, él ya lo dijo. Ya. O sea, si las cosas salen bien, es un año. Exactamente. Entonces, posiblemente menos. Pues es que ese cáncer, ya cuando te lo detectan. Sí, es tarde. Entonces, por bueno, eso, pues, ¿no? Digo, fue técnico de la selección mexicana muy poco tiempo, no tuvo buenos resultados, lo terminaron corriendo, pero pues da a conocer este hombre que está con esta enfermedad. Y otra mala noticia, pero esta, bueno, pues de otro tono y pega en el corazón de todos los seguidores de la Fórmula 1, de estos nuevos seguidores que sobre todo salieron por la serie Drive to Survive. Sin duda alguna, uno de los personajes que más ha llamado la atención en esta serie es Gunther Steiner,
el alemán, que era el director en jefe de la escudería Haas. Pues resulta que ayer se da a conocer que lo despiden. Si ven la cara, sabrán que él pues siempre tenía, hacía cuestiones y de risa y platicaba con las cámaras, y entonces se había convertido en uno de los favoritos de los aficionados de esta serie. Entonces, bueno, pues Gene Haas dice que ha desperdiciado todo su dinero. Sabemos que la Fórmula 1 no le ha ido bien, como sí lo ha hecho en otros momentos en los seriales de automovilismo en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues resulta que llega ya el formal despido y dice hasta aquí, no más, y ahora será pues Ayako Komatsu quien tomará el lugar que deja vacante Gunther. Entonces Gunther, no sabemos si podrá estar en alguna otra escudería. Sí, no hay ningún problema, no ha empezado la nueva temporada, igual y podría llegar a otra escudería. Lo que sí es que por lo menos pues deja un hueco en el corazón de todos los seguidores de esta serie, porque sí fue uno de los personajes que más llamaba la atención. De hecho, digamos que la escudería Haas no ha sido de las más buenas en estos años de la propia serie, y es al que constantemente ponen en las cámaras a hablar porque tiene mucho jale con los aficionados, ¿no? Entonces, claro, pues ahí está, hasta ahí llegó. Y se habla que fue porque tuvo una discusión con el dueño del equipo diciéndole, ¿cómo no le metes más dinero, más inversión a los bólidos, a los automóviles? Tenemos que mejorar. ¿Y cómo si lo utilizas para otras cosas? Y entonces que le dijo, pues espérate, compadre, Milán es mi equipo, yo soy el que decide qué hacer. Y hasta aquí llegó tu cuestión. 22 carreras en la temporada 2023, solamente 12 puntos, 9 de ellos gracias a Nico Hülkenberg. Así que, pues está ahí, llega. También vamos a hablar de el, pues llega el final también de algunos momentos. Neymar habla de lo que sucedió con Messi y él en el PSG. Ya alguna vez, si te acuerdas, Ade, habíamos platicado que decían que el PSG es una cárcel de oro, que lo habían dicho los propios jugadores, ¿no? Que sí, muy bonito y que grandes sueldos, pero que como en Francia no hay una mínima o una cláusula de rescisión que tuvieran que pagar los equipos para poder ir a negociar con los jugadores, sino a fuerza tienen que negociar con el club, pues como no hay esa cláusula de rescisión, tienen que esperarse a que se termine un contrato o que, pues sí, permita al PSG que se llevan al jugador por una cantidad. Entonces Neymar dice que él y Lionel Messi la pasaron terrible, que fue un infierno lo que vivieron en París, que todos los días extrañaban estar en Barcelona. Ahora, lo que es curioso es que él se va queriendo salir de la sombra de Lionel Messi y a buscar un balón de oro cuando estaban en el Barcelona y cuando eran la MSN, que era Messi, Neymar y Suárez. Y bueno, pues, ¿por qué no cuando Messi llega le dice, no te vengas aquí, es lo peor? Además, recordemos que en el Mundial pasado de Qatar, pues cuando fueron campeones los argentinos contra los franceses, también mencionaban que por eso en Paris Saint-Germain llegó la finalización de contrato con Messi, que porque no le quisieron reconocer, además, que nadie quiso aplaudirle. Y dice, pues es que estamos en Francia, este es un club francés y le ganaron la Copa del Mundo a Francia, entonces por eso no podíamos apoyar a Messi. Entonces, pues dicen que todo fue horrible, que la pasaron mal, que sí, mucho dinero y lo que quieran, pero que la pasaron brutalmente mal y que esperaba volver algún día a Barcelona porque era lo que añoraban ambos futbolistas. Messi no ha salido a decir absolutamente nada, pero pues Neymar habló en pro de Messi y por supuesto de él también. Entonces, pues ahí está esta cuestión, ¿no? Nada más terminar con el fútbol americano, porque tanto en el colegial como en pues ahora sí que en la NFL están habiendo muchos cambios. Primero en colegial, Nick Saban, este coach de Crimson Tide, pues resulta que llega ya a un final después de 17 temporadas, de 7 títulos. Es uno de, o fue uno de los coaches más reconocidos en la historia de colegial. Sin duda, la Universidad de Alabama lo tiene como ya emblema y histórico. Salió en muchas películas también, porque pues, cuando hablaban de Alabama tenía que salir Nick Saban, reconocido. Entonces, pues hasta aquí llegan después de 17 años de grandes éxitos, sin duda alguna. Pues se retira Nick Saban, dice, hasta aquí llegó. Y hay que decirlo, en el colegial, Nick Saban, por ejemplo, Jim Harbaugh, estos grandes, grandes coaches, no tienen salarios de colegial, tienen salarios de NFL, de 20 millones de dólares por temporada, 15 millones de dólares por temporada. Tú mismo viste la película, claro, la serie, perdón, la biopic de... Sí. Entonces ya viste lo que se maneja, las cantidades. Sueldotes. Sí. Son sueldotes. No tienen aquí en Pumita. Sí, no. Exactamente. Entonces, pues se retira. Y Pete Carroll, para todos los seguidores
de pues los Seahawks también, después de 14 temporadas, de haber tenido un Super Bowl, de haber perdido un Super Bowl contra Tom Brady en una decisión que todo el mundo nunca va a entender, porque tenían el mejor corredor de la liga en ese momento y deciden un pase, los interceptan y gana Patriotas y gana Tom Brady. Bueno, pues resulta que dice adiós. No va, no se va a desprender de toda actividad con respecto a los Seahawks. Simplemente ya no va a ser el head coach. Ahora se va a convertir en un asesor externo del equipo y a ver qué viene. Porque son momentos de cambio ahorita en la NFL. Aunque todavía estamos en los playoffs, que ya estaremos platicando de ello mañana porque viene el fin de semana. Pues sí, es lo que son los cambios que se están dando con respecto a los head coach en diferentes equipos. Oye, y cosas que importan del americano. ¿Ya dijeron quién va a ser el Super Bowl o no? El medio tiempo. Ah, no. No es lo que nos atañe. Sí. Ya lo habíamos platicado. Ahorita, o sea, ¿hay rumores o ya se...? Ya lo habíamos platicado. Ahorita lo vuelvo a sacar porque la verdad es que sí, no me acuerdo y no quiero mentir. Creo que sí, ya habíamos dicho. Sí, ¿quién? Sí, lo habíamos dicho. No me acuerdo ahorita. Sí, ya lo habíamos dicho. Según yo, sí. Es Osher, ¿no? Está bueno. Según ellos, es Osher. ¿Es Osher? Sí, es Osher. Ahí está. Ahí está. Ah, no. Bone Thugs and Harmony. Yo no me acordaba. Ajá, sí. Nos acordamos. O sea, el... es Álvarez Maínez, así ya. En todo. Exacto. Maínez. Es el Maínez, no es como Minus. Minus. Sí. ¿Cuánto lleva Minus en el prep? Exacto. Minus. Mira, nada más que se abra porque ya tengo hasta el setlist. Ya te encontré el setlist. Ah, sí, va a ser Osher. Ah, sí, no, Osher, pues sí, por eso no me acordaba. No, oye, por mientras, Lucy Ugalde, Madela, abrazos. No. De mamá a mamá, ¿sufriste con lo del nido vacío cuando se casó tu hijo? El mío se casa en octubre y estoy que no me la acabo. Ay, no, no sufrí nada. Llegó como en un musical, o sea, así dejando su sala. Bailando. Va a arrancar. Y ahora que se casa mi hija, tampoco. Ya te tengo el set list. A ver, venga. Va a arrancar con Yeah. Yeah. De, nos vas a dejar ese igual. Ese es como muy conocida. Sí. De Usher, ¿no? No me acuerdo. ¿Cómo va? Yeah. Luego, Confessions Part 2. Good, good. You don't have to call. You make me wanna. You remind me. Oh my God. OMG. Oh my God. O sea que ahí está el. Y cierra con My Way. De Frank Sinatra será. Pues no sé si sea de Frank Sinatra o es una de él, pero My Way. Así está. Qué preciosa es Adela. Maines. Maines. Qué difícil. ¿Cuántas canciones? Son como 10 canciones. Todo en 15 minutos. Sí. O sea, son como 15 canciones porque son 2 minutitos de o cada, 3 veces, de cada una. Y no le va a gustar a nadie. Ya lo sabes de entrada. A menos que sea J-Lo. Y Shakira, ¿se acuerdan? Sí, cuando hicieron como un volador de papá. Sí, claro. Que ahí sí nos trataron medio mal a Shakira. Yo digo que sí. Le dieron mucho más a J-Lo y yo creo que sí, la neta. Yo sí. También digo. Exacto. ¿Qué tal que cupieron las dos en una la producción de J-Lo y a Shakira nada más sale, baila y canta? Pero oye, Shakira. Sí, pero claro. J-Lo con una mega producción. Pues sí, pero ahí tienes a Shakira bailando y todos así. Ah, claro. Ahí está un documental del medio tiempo. Sí. De J-Lo. Sí. Sí. Ah, está buenísimo. Ya me acordé que lo vi. Fue la prehistoria, ¿no? Sí. Lo vimos es más, en creo que fue el último Pepsi Halftime Show, porque ahora ya es de Apple. ¿Acuerdas? Ah, claro. Entonces creo que fue el último. Hugo Méndez dice, 22 meses de miembro. Nos presume que lleva 22 meses de miembro. Hablando de Osher, realmente es que a nadie emociona su show. Va a pasar sin pena ni gloria. Y otro siguen besito. Hablando de Maines. Otro nadie besito nos emociona su show. O sea, va a pasar sin pena ni gloria. ¿Qué dice? Mejor el verdecito. El verdecito de David García dice, ah, bueno, gracias, David. El momento favorito de muchos y muchas, el mío en especial, los deportes. Qué guapo, Casarín. ¡Eso! ¡De hombre! Amarillito de Lucio Galde. ¿Lo leyeron? Ya, el del nido vacío. Sí, el nido vacío. Ya. Sí, ya de la llamada. No, hay un musical. Que se case, deja que se case y se vaya. Y luego hay más problemas porque son 2 en vez de 1. Pero no, hombre, ya, que hagan su vida. ¿Cuándo? Pues sí. Ya. Sí, ya, sí, ya. Sí, yo me siento muy a gusto sola. Neta. Es más, ya me urgía, ¿te acuerdas? Sí. Me urgía. Uy, te urge. Te urge, uy, te urge. ¿Qué más? Ay, Fabs. Gracias, Fabs.
Fabs dice que el último show de medio tiempo, el último show de medio tiempo que era Pepsi, de Pepsi, fue el de Eminem con Mary J. Blige. Y que el que estuvieron todos los... El que estuvieron todos, que fue espectacular. Que también estuvo... Que entraron los coches, sea, estuvo Mines, espectacular. ¿No? Sí. Mines, muy Mines, ¿no? Ese estuvo... Porque además... Estuvo muy espectacular, sí, pero muy Mines. Pero es algo más local, ¿no? Sí, mucho más local. Mucho más local. Ibrahim de Acosta. Shakira no necesita de tantos tecomates para nadar. Sí, es cierto. Sí, es cierto. La verdad. Sí, la verdad. Liduvida, no sé por qué están de pesados con Usher. Tiene muchísimos años de carrera y es talentoso. Puede ofrecer un buen show. Más invita amigos. Ándale. Sí. Y bueno, pues antes de que pase cualquier otra cosa, no se les olvide, en Caliente tenemos toda la información de lo que va a suceder la próxima vez que se encuentran en los playoffs, que será este fin de semana. Bastantes de los equipos que están buscando el lugar en el Super Bowl. Pues ahí está. Que ya estamos, compañeros. Que ya estamos aquí. Es que se quedó haciendo la investigación de Es que yo estaba viendo lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Reconoció que el principal problema de México es la corrupción. Y lo dijo así. Porque el principal problema de México es la corrupción. Era la corrupción. Ahora, aunque sigue habiendo, ya no impera, ya no domina. Como antes, el gobierno antes estaba hecho para la corrupción. Sin embargo, siguen habiendo manifestaciones de corrupción y de falta de democracia. Pero además dice ya no es como antes, o sea, acepta que hay, por lo menos, o no se da cuenta que lo acepta, ¿no? Porque si ya no es como antes, o sea, quiere decir que... Exacto. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Porque lo dicen ellos, ¿no? Sí. Pero también habló de los compromisos que hizo él al iniciar su gobierno y dijo que ya cumplió 98 de los 100 compromisos que hizo. Y la corrupción APA y la seguridad APA le faltan esos dos. Hablábamos de los 100 compromisos, ¿no? Sí. Yo creo que 98 ya los hemos cumplido. Pero además, otro tanto de compromisos que no se establecieron, los hemos cumplido. Hablamos, por ejemplo, de que no iba a aumentar el precio de la luz. Pues. Bueno, y en las precampañas, Xochitl aseguró que no comparte el pacto entre el PRI y el PAN sobre el reparto de candidaturas, alcaldías y cargos en el gobierno de Coahuila. No hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios, ni se han atrevido a proponérmelo, ni lo aceptaría yo. Soy una mujer honesta, transparente, valiente, clara, directa y tengo una forma distinta de hacer política. Bueno, Claudia Sheinbaum habló sobre los resultados en el tema de seguridad que ella dejó aquí en la Ciudad de México. Pero cuando yo llegué a la jefatura de gobierno en diciembre del 2018... Los primeros meses fueron los años más violentos de la ciudad. Marzo de 2019. Y dejé la Ciudad de México en junio del 2023. El 2022 fue el año de menos homicidios desde 1989 en la Ciudad de México. Bajamos los homicidios a la mitad. El robo de vehículo con violencia 70%, los delitos de alto impacto en 58%, porque nos coordinamos con el gobierno de México, no echamos la culpa, que sí es un asunto de la Guardia Nacional. Y en información de la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina dio a conocer en un comunicado que Ulises Lara cuenta, como ya lo decíamos, lo enseñó Maca, con estudios de licenciatura en Derecho, además de maestría y doctorado, necesarios para que quede al frente de la dependencia hasta que se nombre a un nuevo o nueva titular. En información internacional, en Ecuador, Jaime Vela, jefe de las Fuerzas Armadas, informó el saldo del primer día de operativos contra los grupos criminales catalogados como terroristas en ese país. Con estas medidas hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres,
418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que habían sido, que se habían fugado. Bueno, pues así las cosas hasta este momento. Ya estaremos hablando. ¿Ya está Gil? Bueno, con Gil y con Giovanni Medina, pues de cómo ven las cosas ellos, de lo que está pasando en este país. ¿Qué dice la banda, muchachos? Peleándose como siempre. Sí. ¿Hora de qué? De todo. ¿Ya llegamos a los 2 millones? No, que no, oigan, no es tan posible que no estemos llegando. ¿Cuántos somos en el tema? Okay. O sea, ahorita somos 10,787 aquí. Por háblenle favor a sus familiares en este momento. No, tú no haces. Y le dicen, por ¿qué favor haces? Oye, un favor. Abre tu YouTube y suscríbete. Busca. Sí, a ver, pon la sí, sala. Sí, la de sí, Adela. Sí, 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 esa. Es. Ok. Ahora, pícale ahí suscribir. No, mamá, ese botón no. Pícale suscribir. Y ya le va a picar su mamá y ya vamos sumando. Ok, ahora vuélvanlo a hacer con Maquita, con la carita tan bonita que tiene. Y luego ya le básico suben el... Entonces, el lo van a hacer. Con su bueno, carita tan preciosa. ¿Qué onda, ma? ¿Qué haces? Ah, qué bueno, ¿está rico el huevito? Ah, oye, un favor rápido, rápido. No, 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 rápido, rápido. Sí, ¿puedes abrir YouTube? No, no, en la tele no, en tu teléfono. Sí, es ese cuadrito rojo. No hay nada. Ajá, en donde ves todos los chismes y las noticias falsas. Ahí. Ahora, busca la saga. Sí, ah, bueno, obvio, sigues la saga. Ok, bueno, ¿pero está suscrita? ¿Cómo que cómo se suscribe uno? No, a ver, es súper fácil. Ajá, a ver, ya le abriste ahí. Ahora, vas a ver ahí un botón que dice subscribe o suscribir, como lo tengas. Suscribirme ahí. Ajá. Ah, pícale. ¿Listo? Muy bien. ¿Ves? Es más fácil eso que darle like a las fotos de mis amigos de hace 2 años. Perfecto, gracias. Eso tienen que hacer con sus ¿ya? Mamás. Eso. Y ya. Y en este momento llegamos a los 2 millones. Pues estamos ya cerca. ¿A cuántos estamos? Dame la cifra exacta, Leo. Sí, 1,997,531. Dios mío. Por favor. Por favor, denos esa alegría. 2,529, fácil. Yes. Miren, si ustedes que son 10,000 que nos están viendo en este momento, le hablan a alguien que conozcan y le dicen, de verdad, la saga necesita de nosotros. Me lo pidió Adela. Entonces, suscríbete a la saga de Adela. Quillo, la jefa soy yo, manito. No te confundas. Y ya lo hacen perfecto. Y llegamos a los 2 millones en este momento. ¡Personas! Que 10,000 personas no podamos hacerlo. A ver, empiecen ustedes por llamarle a alguien. Podríamos empezar hasta un... Empiecen ustedes y esa persona le piden que le hable a otros y así. ¿Ves ya? La primera tía quejándose. Exacto. No me sale el maldito botón. ¿No ves? Y a mí me están hablando de quién sabe dónde. Diles que se... No. Contéstales y diles que se suscriban. Bueno. Bueno. No, si yo no le llamé a nadie. Que por favor esté Fer en la línea. Sí. Ah, bueno. Si yo no le hablé a nadie. No, pero en este momento le voy a hablar a alguien, ¿no? Ok. Para que haga lo propio. Hugo Menéndez, un verdecito. Hay que hacer conteo, como el Teletón. Exacto. Exacto, hagan conteo. Y luego, aquí te mandaron uno muy bonito, porque se me acaba de ir, dicen, el mensaje sí lo leí. También decía, puedes ir unirme, por cierto, porque ahorita mi tía me está diciendo, no me sale el maldito botón, pero estoy viendo en la foto que me mandó que dice unirme. Pícale en unirme. Oh, pues sí. Tener un contador. Muéstrame que soy tu consentida. Exacto. Únete. Ya lo encontré. Virginia Beguerice. Adela, tu editorial de hoy es magnífica. Muchas gracias. Háganlo, compártanla. Viral. Durísima. Compártanla, por favor. No, durísima. O sea, Maine, ¿es la buena? Adela habló de ti, la mala. ¡Adela habló de ti! ¿Cómo está
este peliculón, ¿se acuerdan? Este. ¿Cuál? Que está. No, ya, es que la edad y luego ¿cuál, podemos sorprender? Espérenme, que es uno de mis actores favoritos. Mira, mientras Perla dice, yo soy community, voy a entrar a todas las cuentas de mis clientes y seguirlos a ustedes. ¡Exacto! ¡Bien en hecho! Este momento, todos los community. ¡Miren! ¡Estamos eso. A nada! ¡Eso! Ay. ¡Bien! ¡Uy! ¡Eso! Si ya quisiera Maynes. ¿Ya quisiera quién? Minus. ¿Quién? Minus. ¿Quién? Un verdecito de Felicity. O sea, hasta Dante Delgado tuvo que explicar en su casa cuando llegó quién era. Pues claro. Un colorcito. ¿Qué dice? Felicity, los miro todos los días desde Phoenix, Arizona. Saludos a todos. A ver, háblale a alguien, Faust. Un saludo. Y Maribel Palacios Aguilar, nuevo miembro. Y que unirse a la membresía. ¿A quién? No le contesta. No me contesta. A mí, cabrón. A ver, si se nos fue, es prófugo. Es prófugo. No contesta. Creo que Diana se lo encontró en un antro. Le dijo, hola, soy de la saga, ¿te acuerdas de mí? Ok, ahí va el Dani. Venga. A ver. ¿A quién le estás hablando? ¿A tu mamá? No, a un brother. Eso. Sotilín. Muy bien. Sotilín. Y no contesta el güey. No, pues ahí se ve. O sea. Pues cómo. A ver tú. A ver. No, y sí estoy marcando porque no se diga que no. Ahí está. A ver, permítanme. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahí va subiendo, mire. ¿Tú a quién? Hola, no me está contestando. A ver, hola. O sea, es probable. Y ya de estar suscrita. Sí, yo también creo que estará suscrita. No, es que ya está grabando su novela esa. Uy, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Por qué nadie nos contesta? Voy a verla. Sí, que oigan, que. Ah, no, no. ¿Qué? Sí, buenos días. ¿Me marcaste? Sí, es que te quiero pedir un favor rápido. Ahorita que casi no estás ocupada, ¿te puedes suscribir a la saga porque ya vamos a llegar a los 2 millones? ¡Claro! Okay. O sea, ¿no estás ¿estaba suscrita o no? Ya no hay manera de salir bien. Es que según yo sí. ¿Puedes revisar? Y estás ahí junto a mucha gente. O sea, por ejemplo, ¿está Cynthia Clitbo junto a ti, cerca? Ahorita no, porque me acabo de bajar del camper de maquillaje, pero ahorita arrastro a todo mundo. ¿La buscas, por favor? Le dices que Adela le pidió que se suscriba. Exacto. En este momento la busco y le digo. Y a todos los que están por ahí. Alexis, Ayala, Isabela, todos esos, explícales cómo. Okay. Buenos días, ahorita les digo, en este momento. Gracias. Bye. Bye. Que lo pongan en sus redes, ya de paso. Bueno, besos, bye. Bye. A mí ya me contestaron, hola, bro, perdón, estoy en curso, no puedo tomar la llamada, pero ¿en qué ayudo? Te estoy marcando este programa, así que suscríbete a la saga. Rápido. Suscríbete a la saga. Montse se espantó. ¿Por qué me marcaste? Estoy ocupada. Sí, se asusta. Porque, a ver, ¿qué más? Me dice, ¿necesitas que me suscriba? Le digo, sí, por favor. ¿Y? Y dile, amigas, está en eso, pero es que estaba trabajando. ¿Y yo a quién chingados le digo? Márcame. Sí, güey. ¿Y a quién le digo? Y es que yo también dije, o sea, si yo le hablo a Adela y a Paola, ¿a quién le llamo? ¿A quién le decimos? O sea, alguien a ver, que no sea raro que le llame. A ver si me contesta Monte. Puse en speaker con temor a que me dijeran, estoy ocupada, ¿qué pasó? Ya, o sea, inscríbanse. No está, márcame, ya me puse márcame. Quiere hablar el güey ahora. Ay, ahora quiere pasar al aire, ya se salió del curso. Perdón. Hola. ¿Qué pasó? Ay, Casarín, estamos los dos aquí al aire. ¿Cómo estás, güey? Ya me salí del curso, ¿qué pacho? ¿De qué es el ¿algo curso? Algo te quiere decir Adela, güey. Ay, ¿qué onda, bro? Hola. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Oye, fíjate que necesito... Todo bien aquí chambeando. Qué bueno. Oye, pues aprovechando aquí que eres bro, te quiero pedir que te metas a YouTube, que busques la saga de Adela Micha y te suscribas. En este momento. Dame un segundo. Ahora, bien. Sí nos ve, ¿eh? O sea, pero hay que suscribirse. Hay que suscribirse. Indira Kempis, que se suscriba. También. Sí, díganle. Sí, avísenle. ¿Ya lo hiciste, güey, o qué pedo? Dame. Ya estoy. Ah, bueno, bien. Ya estás. Eso, Tilly. Ahora mándenselo a Juanjito y al Chaparrito y a todos. Aquí lo estamos viendo. Órale, venga. Que a todos les diga. Ahí está Karim. Diles a todos, hijo. Ya, Karime, ya los ve diario. Pero hay que suscribirse.
Ya está. Bueno, pero ahí estás en un curso, ¿no? Sí. Interrúmpelo y diles a todos que se suscriban. Ya lo interrumpí. Pero diles, oigan, agarren su teléfono, métanse a YouTube. Curso de suscripciones. Escúchalos. A ver, venga. Eso, Tili. Suscríbanse. Eso, Tili. Ahora díganle a alguien que se suscriba. Estamos a nada de llegar a los 2 millones. Vamos, sí se puede. Eso, vamos, vamos. Sí se puede. Además de que hagas eres director, dile a todos que se pongan a... Eso. Y van llegando los nuevos miembros. Ya, díganles a Flor Ángeles. Abrazo, besos. Exacto. A los dos. Que sigan. Que Paola me pide que aclare que ya estaba suscrito, que te diga. Ah, okay, obviamente okay, ya iba a estar. Porque si me iba a pasar a sentir. ¿A quién más le hablaba? Sí. A ver. Le llamo a Montse. Es que le dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? No. Igual es más cupona que tú. Sí. No, tío. ¿Cómo le hace? Nunca me hablas hasta ahora, me dice. Bueno, yo, o sea, si a mí me entra una llamada de un familiar que sabe que estoy al aire ahorita, sí me preocupa. Sí. Pero como siempre, se les olvida luego. Amor, ¿cómo estás? ¿Verdad que ya estás suscrita tú? Yo ya estaba suscrita, pero ya me volví miembro. ¡Ah, ya te volviste miembro! ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! Dice aquí Adela, Maggie, Casarín y todos que si le dices a tus amigas, en el chat de tus amigas del Guadalupe, así y que de les escuela, del Kinder, del Madrid también. Sí, 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 que Adela lo manda, si la gente lo manda. Que en este momento te suscriban. Sí, que... Va, besos, te amo, bye. Ay, qué bonito, se quieren tanto aquí las sí. parejas. ¿Quién llegó? ¿Por qué tan? ¿Qué Maricel, Cristian Acevedo, bienvenidos, nuevos miembros. Eso. Montserrat Pérez, Bonfil, es Montse. Montse, muy bien, nueva miembro. Que ya llegaron Gil y Giovanni. A ver, yo quiero saber si están miembros, si son suscritos y si son miembros. A ver, muchachos, que se vean, que se vean. No, no, que pasen aquí, muy bonitos ellos, muy bien orgánicos y todo. Ya mis amigos que sí me ven, uno ya me empezó a reclamar. ¿Y por qué no me habla a mí, Adela? Porque además le encantas. Ah, ¿y el soltero? No. Che, ¿y qué le anda encantando a la gente? Que no pues si diciendo. Tampoco me quiero casar con nadie. Tiene una historia maravillosa este cabrón. Pero mejor no la digo, sí, pero... No, que la cuente. No, le destruyas el matrimonio. Ya estamos a punto. Para el mundial, ¿verdad? ¿Qué? Oigan, ¿y si bailan el 999 y yo lloro? ¡Eso! Venga, pero también... ¡Uy, qué caras, compadre! Se tuvo que escribir porque tú no escribes. Pero feliz. Feliz año, gracias. Sí, ¿cómo están? Qué cara los dos. Llegan como en dos. Como si fuera. Parece que se encontraron a Maynes en el elevador. Ahorita ¿Mike? ¿Cómo? ¿Mike? No, ahí es que le dejas el coche en el Maynes One. Va a ser un hueso duro de roer, ¿eh? ¿El Maynes? Sí. No, hombre. ¿Sí? Pues primero que lo conozcan. Pues es que, mira, la presentación de un candidato son 10, 15 puntos de conocimiento. Y de ahí ya son, o sea, es tendencia. O sea, históricamente, el momento en el que te presentas es de 10 a 15 puntos. Ay, no. No, sí, creo. ¿Maynes? ¿15? O sea, Maynes, no, 15. O sea, de conocimiento. O sea... Cuando tú estudias, sí puede ser. Te da aumenta 10 a 15% de conocimiento el solo hecho ya arrancó en 15. Es promedio de lo que han hecho los candidatos desde 94 para acá. Ya, okay. Entonces, eso le va a dar conocimiento. Pero los veo madreados, muchachos. No les fue bien en su vacación. ¿Qué pasó? Vienen hinchados. Está bien que estemos sin rumbo al 2024, pero calma. No, es que es jueves. Bien. Pero estás aquí, pero no nos habíamos aquí, visto. No les da alegría. Nos hemos visto desde diciembre. Feliz año a todos los que nos ven. A los 2 millones de suscriptores de la saga. Ya estamos a nada de los 2 millones. No, tú ya estás suscrito. A ver, pon. A ver. Tú ya estás. Ya. ¿Y eres miembro? Claro. ¿Pagas tus 49 pesos al mes? Voy a suscribir a Gil. No. No, entonces no eres miembro. Una cosa es estar suscrito. Exacto. A ver, ponme, por favor. Ponlo.
Échale, échale. A ver, dale. A ver. No, no es haber dicho. Ah, pues estoy abriendo. ¿Qué pasó? No me ponga a chismear. ¿Tienes a así que están las fotos? Como Taylor Swift y Selena Gomez. La que sigue, por favor. Ah. No eras miembro, ya estás unido. Ahora sí, ya estás unido. Ya, ya, ya. No, lo ponemos a pagar también. ¿Vas a pagar? Órale. No, soy miembro. Si eres miembro, tienes que pagar 40. No, por eso ahí está, unirse. Nada más le quería que la autorizara. No puedo. No estabas ni unido. No, sí estaba. No, Gil ya se hizo miembro. O sea, ya estaba suscrito y ahora miembro. Pones tu face. Para que pagues los 49 pesitos. Ponle tu face al Casarín. 69. Tu compra se completó correctamente. Eso, sí. Tu compra. Giovanna Medina, nuevo miembro. Ahí está. Nuevo miembro. Roberto Gil es miembro. Ya, es miembro ya, bueno, sí, ya está suscrito, pero solo estamos tratando de hacerlo miembro porque lo tengo que hacer algo México. Pasa que lo tienes que hacer desde la iTunes Store de México porque estás en otra. Es que traes el otro chip. Estás en la del la comunidad. ¿Qué chip andan, eh? ¿Qué subrayas? No te lo van a preguntar eso. Yo vengo así. ¿Vas a hacer tapadera? Eso no, nada viene más en el examen. Preguntar. Eso no viene en el examen. No viene en el nada examen. Más no para preguntar. ¿Vas a hacer tapadera? ¿De quién? Llevamos apenas. Eso no lo vimos. Eso no lo vimos. Llevamos apenas 10 días y sin pasa? Lugar a dudas, sin temor a equivocarme, aquí está el escándalo del año. Aquí está lo ya. Publicó el mismo Marco Cortés. Esto eso sí es una. Son las declaraciones una de San Juana. Una autoconfesión. Son las declaraciones aquí está. De San Juana. No, no, no. Porque eso es una acusación sin sustento que no presenta una sola prueba. Ya dijo que la pero tienen esto, los abogados. Pero dice. Esto es una confesión de parte y la verdad ya sí es muy serio. Para que la gente sepa cómo opera el PRIAN, se estaban repartiendo el Instituto de Transparencia. Imagínate. Pero ve que transparentó, te lo publicó. ¿Cómo? Esa fue buena. Ve que transparentes son. La oficina de recaudación, ¿para qué la quieren? 20% de los planteles educativos y universidades. Es un escándalo. Que venga ahora sí Germán Martínez a gritar, como le gusta. Que grite de esto. Sí. Esto es escandaloso. 6 notarías. Sí. Que ni siquiera le corresponden ya no tan a ellos. Así, es que... Y el Poder pero Judicial, lo dijimos aquí, él no gente voy a hacer querida. No es tapadera de nadie, lo dijimos desde el lunes. ¿Lunes? Gente querida. Pues desde que pasó. Tanto que defienden al Poder Judicial, ya vimos por qué. Ratificación de un magistrado, hasta le ponen Bernardo. Para los cuates, ni nos dijeron el apellido. No, exacto. ¿Y quién lo firma? El presidente del PRI, el presidente del PAN. Y el gobernador en funciones. Pues viene el gobernador en funciones, ¿no? Así es. En todo caso. Muy bien, también, el muy bien, Manolo Jiménez. Prista. Bueno, no, pero la justificación que da también es de un cinismo increíble. O sea, no dice está mal el acuerdo, me obligaron a firmarlo, no dice nada. Dice que no llegaron a su cuota de votos y que entonces no tiene por qué cumplir. Es delirante. Eso no me parece delirante, me parece que no, eso pero estuvo bien. Es, o sea, pues, oye, es un delito que se estén repartiendo órganos autónomos. Es un delito y tendrá que. Bueno, al menos. A ver, al menos hay órganos autónomos. Hay que repartirlos. Hay que repartirlos. Pero sí sería importante, de mi parte, para concluir este tema, que nos digan cómo se repartieron los estados que sí tienen. Porque si este acuerdo que aquí está y que ellos mismos lo subieron, que no tiene lugar a dudas, hicieron en ese estado, ¿qué acuerdo tienen en los otros? ¿O qué acuerdo hicieron con Xochitl en el remotísimo caso de que llegara a ganar? Que ya dijo que ella no hizo acuerdo. No, ella dijo que no hizo acuerdo. Nada más le falta. Que no está de acuerdo con esos acuerdos. A la señora solo le falta deslindarse de ella misma. Cada semana se deslinda de alguien. Y hoy fue a denunciar también, ¿no? Sí. Claudia. Bueno, que no hay una sola prueba. ¿Yo? Nada. No, pero a ver, primero. No, primero. No han presentado nada. Primero. Yo hoy mi texto se denomina los pactos de Coahuila. Sí. Y voy a citar, no porque te vas a autocitar, pero solamente no para que quede claro que hay gente que cuestionamos desde dentro esas cosas. Claro. Y yo creo que es una patada en la espinilla a los candidatos del PAN.
empezando por Xochitl Gálvez y los de la Alianza. Sin duda. Me imagino esa conversación. Oye, Manolo, ¿me vas a cumplir? No, porque esta razón ya cambió las circunstancias, como siempre sucede en política. Ah, entonces voy a hacer público el acuerdo, pues hazlo. Si los pactos son un desfiguro en sí mismos, sí, claro, si los pactos, claro. La publicidad es demencial. Demencial, eso sí es demencial. La política es pactar. Y parte del pacto también tiene que ver con la discreción, la confidencialidad, claro, de los acuerdos. Decía Otto von Bismarck que hacer acuerdos es como las salchichas. Mejor no preguntes cómo se hace. Sí. Y eso, yo no creo que los acuerdos deben tener una cortina, un velo, porque modifica los incentivos, la confidencialidad. También se sinceran las posiciones, se aíslan vetos. La discreción yo creo que es parte de la política de los acuerdos. Este amago de no me cumpliste, te voy a evidenciar públicamente, me parece de una ingenuidad. Se autoevidenciaron, perdóname. De una ingenuidad, de una torpeza. Sí. Y yo sí creo, lo digo en mi texto claramente, que con qué cara va a decir Xochitl, oigan, la imposición del presidente en la República, en la Suprema Corte, a través de la señora Lenia Batres, sí, ahí hay, sí, en los entretelones de la coalición, se hacen esas cosas. ¿Cómo vamos a defender los órganos constitucionales autónomos si los andamos repartiendo como si fueran, sí, chambitos? Claro. Bueno, yo creo que es hay que decirlo con claridad. Sí, Marco Cortés se equivocó en firmarlo y se equivocó sobre todo en publicitarlo. Debió de haber, si ya lo habías firmado, te habían roto los acuerdos, si es que existían o como hayan existido, pues debiste haber apechugado. Yo creo que sobre todo se equivoca en firmarlo. Yo es lo que digo. Los acuerdos son un desfiguro. Los pinta de cuerpo entero. Esto es lo que ha hecho el PRIAN en el país durante 100 años. Bueno, pero eso es... Yo insisto que los acuerdos existen en todos lados. En todos lados. Pues la política se hace a base de acuerdos. Querían ellos, hablemos de los acuerdos. Dicen... Bueno, es que esto pinta de cuerpo entero, dice Giovanni, pinta de cuerpo entero a la oposición. Un día después del fracaso de la ratificación de Ernestina Godoy, le ofrecen el Senado. Sí. Una posición partidaria de representación partidaria. No que iba a ser una fiscal autónoma en defensa de las víctimas y para mejorar la Procuración de Justicia de la Ciudad. Era una chambita. Eso también son acuerdos en política que define de cuerpo entero a quien los hace. Sí. No, yo creo que hay mucha diferencia. Primeramente, habría que decirle a la gente por qué no se ratificó Ernestina. Porque no les alcanzaron los votos. No, porque les alcanzaron los votos porque por primera vez se investigó y se actuó contra las autoridades de la ciudad, particularmente con el cártel inmobiliario. Y pues fue la venganza. Pues yo los veo en libertad, presidente. Y abiertamente, a diferencia de esto... en libertad, Giovanni. Excepto en nuestro movimiento, no tenía que estar en libertad. Yo veo a los supuestos, a los que decía Ernestina Godoy. No, está el alcalde Cristian... Bonroric. Sí, es el que está. Entonces ya se quedó aclarado el asunto. Hay aquí, ahorita les comparto una tabla de los detenidos. Son alrededor de 10 por el cártel inmobiliario. Falta uno o dos. Pero, ese es el móvil de por qué no. También Ernestina Godoy tuvo a unas personas inocentes en la cárcel y que recuperaron su libertad. Sí. Miren, la diferencia es que en nuestro movimiento nunca van a haber un acuerdo de estos firmado por abajo. El presidente... El presidente, la precandidata coordinadora, le ofrecieron públicamente, en reconocimiento a su labor, un espacio dentro del movimiento. Eso. Y Ernestina lo tomó. Y ahora Omar va a quedar en segundo lugar. O sea, no. De verdad. ¿Cómo le van a hacer para meter dos? Exacto. Yo sí quiero regresar al tema de la alianza, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Se dieron un tiro en el pie, pero qué tamaño de Marco Cortés el año va a superar esto. Y además todavía falta. Oye, y además le hacen un favor a Claudia Sheinbaum, una semana dura políticamente, claro, para ella. Es decir, había perdido la ratificación de Ernestina Godoy. Claro. ¿Sí? Habían salido los escándalos de Latinus. Estaban los escándalos de San Juan. Ahorita quiero hablar de ese tema porque es bien importante. Es muy importante. Y Marco Cortés, yo creo que en una posición verdaderamente ingenua, no sé, no lo... A él sí lo retrata de cuerpo entero, perdóname. Y esto le da... Un acuerdo que firmaron ahí, quién sabe dónde. Le da oxígeno
le da oxígeno, le cambia el tono a la semana, pero además la forma, ¿no? El papel arrugado, con faltas de ortografía. Papelón que están haciendo. Bueno, en fin. Ahora, papelón. Yo creo que ya hay varios de los que internamente estamos diciendo que eso fue una cosa que no se justifica, que al contrario va a dañar profundamente a la coalición. Pero lo que sí se está revelando es que hay muchas tensiones no resueltas en la coalición, y conforme va bajando la definición de las candidaturas, se va tensando estas cosas. Vimos que cuando definió la candidatura presidencial, primer round fue la Ciudad de México, que se alargó, que se pospuso, que el método, que el no método, la renuncia de Rubalcaba, una tensión. Y luego ahora estamos viendo ya la de Coahuila, probablemente veamos otras cosas similares en el camino. ¿Qué significa esto? Que hace falta trabajo político en la coalición. Y yo creo que Xochitl se tiene que involucrar en arreglar eso. Claro. Y tiene que dar un manotazo de autoridad. Porque los partidos son necesarios para que tenga tracción esa candidatura, pero si van a ser un lastre, que mejor de una vez se deslinde de ellos. Sí. Si ese es lo que. Pero ¿cómo sabemos que la candidatura de Xochitl no es producto de un papelito como este? Pues ahora sí que haya sido como haya sido, ya es la candidata. La precandidata. Pues sí, pero si es producto de un papel como estos, pues te trae unos compromisos tremendos. Pues sí, pero eso, ya es la precandidata y por sí eso puede, no se puede dar un mano. Desprender. Pues yo creo que el candidato tiene la obligación de conducir su proyecto y pasa por eso. Ahora, yo entiendo la intención de minimizar las declaraciones de San Juan. No solo este gobierno desapareció la agencia de noticias del Estado mexicano, la liquidó, sino además la directora que se encargó de la liquidación, que cumplió la instrucción de la liquidación de Notimex, acusa que le pidieron el 20% de la liquidación. Sí, no es que no lo está diciendo la oposición, no. Lo está diciendo la responsable legal de la liquidación de Notimex. Entiendo, y qué bueno que digan que no tiene pruebas y más, que va a denunciar. Acusa, pero no prueba nada. Acusa que no prueba. Yo he escuchado al presidente de la República diciendo que San Juan es honesta. Yo también. Sí. Defendió el presidente a San Juan, a todo el sexenio. Incluso en un momento por encima de los trabajadores. Por encima del sindicato, por encima de muchas cosas. Entonces, lo que no se vale decir ahora es que ya San Juan haya perdido el juicio, la honestidad y demás. Son muy graves las acusaciones. Pero no es la primera vez. ¿Quién denunció también el uso de recursos? Marcelo Ebrard. Sí, que tampoco igualito, probó nada. Igualito. Que tampoco igualito. Probó nada. Y que ahí está trabajando con. Pues con es quien que. Acusa. Pues bueno, sí, porque cuando salen de Los Pinos. Pues es que la autoridad. De Palacio porque salen con otra cara, como dijo Indira Vizcaíno. La autoridad que investiga, pues son ellos mismos. Pues es que, pues, ¿cómo vamos pues a. Pues es que en este caso, sí, querida Maca, no hubo ningún acuerdo. O sea, el acuerdo es que, pues, Marcelo es parte del movimiento y ahí se queda. Sí. Y hay gente cercana de Marcelo en candidatura. Compitiendo y se lo ganaron legítimamente. El acuerdo, ¿no? A ver, ¿tu hermano está ahí por un acuerdo? Seguramente. Yo creo que están todos los candidatos legítimamente. Seguramente sí, Giovanni. No, tenemos procesos democráticos. Hay ocasiones, como aquí en Miguel Hidalgo, que se logró una candidatura de unidad. No, eso es otra cosa. El método democrático de las encuestas que nadie sabe, que nadie vio. ¿Quién eligió Eduardo Ramírez en Chiapas? Cercano a Marcelo Ebrard, la gente. ¿Tú crees? Bueno, sí. yo creo que tampoco, así como que tienen mucho que presumir en términos de democracia, ahí están las candidaturas y son arreglos políticos claro también. Claro que son arreglos políticos. Porque entonces. Nada más no son tan pendejos de hacer esto. De firmarlo. Claro. Y de hacerlo público. Esa es la verdad. O sea, la política es hacer acuerdos, va empezando por ahí. Pues es de eso pero se trata. La denuncia que hace Sor Juana. San Juana. Perdón, es brutal. Es de verdad te considero una persona muy seria. No está probando nada, no está presentando una sola prueba, no hay una denuncia. Giovanni, como abogado te contesto. Una prueba eficiente jurídicamente hablando es la confesión de la que vivió la extorsión. Claro. Sí.
un testimonio. Es la confesión de la persona extorsionada. A ver, la confesión es una prueba. Sí. Bueno, aquí hay, no esto es, sí lo que es está diciendo confesión. San Juan es, yo escuché, me dijeron. No. Fíjate, esto la, como abogado, lo que dice, ¿lo sabes? Esto sí es una prueba plena, porque además de ser una confesión, lleva más de uno, lleva 5 firmas. Sí, ¿cuál es la ilegalidad del acuerdo? ¿Mande? ¿Cuál es la ilegalidad del acuerdo? Repartir órganos autónomos, pues por son ejemplo, repartirse notarías. Los órganos, lo que está diciendo ese acuerdo es que van a votar en el pleno. Ratificar un magistrado. Que van a votar en o los... sea, por amor de que Dios. Van a ejercer atribuciones en función del... Pero seguramente vendrán de denuncias eso, hacia eso. No, pues ya lo denunciaron ayer. Por eso. Ya lo denunció. Vendrán muchas denuncias. Ya, sí, ya los denunció y los denunció Sergio González Luna, ya en el INE. Vendrán más. No sé por qué lo anuncian en el INE, no sé qué tiene que ver el INE en esto, pero bueno, yo creo que ahí les hace falta. Pregunten la saliva, oye, sí. ¿A qué ventanilla voy? Oh, exacto. Sí, sí, claro. De verdad, ¿qué tiene que ver el INE en un acuerdo político de Coahuila sobre, sobre nada. Nada, no tiene nada que ver. Pero bueno, entiendo que son, lo, donde sí tiene que ver el INE es en si ese 20% de las liquidaciones de Notimex llegaron a la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, pero no, lo y que dice San Juan es que no se prestó, o sea, no sería un hecho consumado sí. En todo caso. Pues se llama tentativa, mi hermano. Claro, por eso, pero no es un hecho y consumado es delito. Porque me pero dices que habría que ver dónde te sí, el dinero. Como la de homicidio. Pretender también. Cometer un delito, yo intentar sé, cometer un delito. Pero me dices delito. Que habría que ver si terminó el dinero ahí, pues no, no fue necesariamente. Un hecho consumado. Yo le hablo a un, yo le hablo a una, a la dueña de una farmacia y le digo, si usted me entrega 20,000 pesos mensuales o le quemo su farmacia. Y la señora no me lo entrega y me denuncia. ¿No hay delito? Sí, sí hay delito. Si hay delito no se consumó la extorsión si porque no me pagó. Delito. Es lo mismo. Me intentaron extorsionar, no me dejé, vengo a denunciar, se llama tentativa. Si hay... Pero hasta ahorita estamos en un terreno de la especulación. Porque no ha presentado una sola prueba, dice que va a denunciar, no lo ha hecho. No, no es especulación, pero es como es si yo, es como si yo especulara que preocupantemente hay quien dentro del movimiento se pueda prestar para que en la desesperación del PRIAN busquen rutas para intentar afectar nuestra campaña, por ejemplo. Ah, o sea, lo que me estás diciendo es que alguien del PAN-PRI habló con San Juana y es un infiltrado. Pues si estamos en especulaciones, pues no. Yo podría especular eso. Ay, pero podríamos ver bueno, besos y abrazos es que, oye, entonces algo están haciendo bien el PRI y el PAN, que ya infiltraron a Morena. Pues sí. Pues aunque sea... E infiltraron a Morena hasta Palacio Nacional. No, bueno, ya no estaba en Palacio Nacional. No. ¿Tú cómo pero, vas a estar en Palacio Nacional si sí, la agencia de noticias depende del presidente no de la República? Ahí, claro. Sí, pero no estaba ahí. Bueno, hace 3 semanas estaba ahí cuando le daba un abrazo al presidente y le decía sí. Qué gran trabajo. Y, pero yo creo que la minimización, bueno, del, la minimización de este, sí, este no, incidente está involucrando a la secretaria de Gobernación sí. Del gobierno federal. Sí. ¿Les parece eso una nimiedad? No. Algo no. Está pasando en Morena que eso es el tamaño de los fregadazos que traen. Y no está diciendo nada que no se supiera con el papá de Luisa María. Pero la del San Juan. La acusación tiene es muy seria. Y además es la está haciendo pública y le está poniendo rostro. Sí, sí. Entonces le está diciendo que la secretaria de Gobernación y la candidata a la presidencia de la República la intentaron extorsionar con las pensiones, las liquidaciones de Notimex. En cualquier y lo está diciendo la encargada de la liquidación de Notimex, en cualquier país en donde ella normal es esto sería un escándalo. ¿No? Sería un escándalo. En donde ella sí. También es beneficiada en esas liquidaciones. Pues por eso te digo. Pues sí, habría que ver también si no hay un móvil económico, porque también acaba está muy raro de repente. Hace 28 segundos. Te la cambio, o sea. Casi todo es negociable menos los principios. México se transformará cuando denunciemos la corrupción por encima de partidos y políticos. Seguimos adelante, feliz jueves. Pues ahí por eso. Sí, yo creo que tienen una paja. Yo creo que sigue siendo paja, no prueba nada. Le estoy informando a la gente sí, lo que acaba lo de poner que dice San Juan. Gili tiene mucha razón, Giovanni, es que algo está pasando en Morena y de ese tamaño están los madrazos, ¿eh? De ese tamaño. De ese sí, tamaño que de pronto para que no tomó una posición. López Obradorista de hueso colorado, que sí. Lo es San Juan, la neta, salga y diga una cosa así. Y luego, o sea, algo está y también hablemos de las rebeliones de Morena por las candidaturas que están otorgando a ciertas personas. Hubo rebelión en contra de Rommel Pacheco en Yucatán, aquí en la Ciudad de México, sucedió algo parecido. Yo creo que tampoco es un día de campo para Morena. Y tiene que ver un poco también con la crisis que viven los partidos políticos.
que como ya dejaron un poco de abrirse y de representar y andan más en la burocracia y en las y en el reparto. Sí, no, yo lo digo, es que además no lo estoy diciendo botines. En este programa, lo firmo, lo está firmado en mi texto. Yo, Giovanni, en eso sí no hay discusión. Pues todo el mundo yo sí tengo la honorabilidad de decir que eso es una verdadera tragedia. Bueno, pero tampoco creo que eso pruebe que Morena es una alternativa democrática y que todo está de todo dar y la madre. No, yo creo que estamos viviendo la crisis del sistema de partidos. Sí. Son exactamente igual todos. Todos. Como en el mundo. Las mismas inercias, las mismas dinámicas. Y cada vez se alejan más del sentir de la sociedad. Y por eso la sociedad está cada vez menos apegada a la existencia de los partidos políticos y los rechaza más. Bueno, y eso creo que ya es un tema, perdóname, Giovanni, que lo diga así, ya es un tema la corrupción de este gobierno. Ya es un tema. Yo creo que no. Yo creo que nada está aprobado. Salvo el caso de Segalmex, nada está aprobado. Oye, bueno, ¿de qué tamaño? No podemos decir. Por eso, decir, ahí está. Nada más. Estamos. Uno, dos. ¿Vieron las revelaciones de Loret, de Latinos? Sí. Pero qué lobby. Pues es que tampoco. Ay, no. Es Loret, no, es Latinos, o sea, por favor. O sea, Loret es un periodista serio y ahí están las grabaciones. Que ha perdido seriedad, ha sido. No. Están las grabaciones. Demasiado tenido. Pero están los contratos. Y grabaciones están los contratos y ahí en el reportaje, en la investigación, te lo demuestran. Están los contratos. Esos miles de millones de pesos. Con existen, están contratados. Existen contratos, pero la veracidad y la legitimidad de las grabaciones. No existe. Vamos a poner en duda las grabaciones. Los contratos existen, están firmados. Sí. Por eso no implica. Las asignaciones existen. Una empresa de reciente creación vende todo el balasto del Tren Maya. Sí, está cañón. Porque y además es está la empresa vasqueño, que tiene la capacidad de surtirlo. Bueno, no, pues oye, las grabaciones. Giovanni, de verdad. Bueno, es que de verdad, las grabaciones, Giovanni, honestamente, sí las doy por descontadas. El origen no es una fuente fiable. Te compro el argumento de que no tomemos en cuenta las grabaciones. Porque hagamos el aislemos más, las tú sabes que el Ministerio Público no las tomaría en cuenta. Son indicios circunstanciales. Por su origen. Pero lo que sí es un hecho es que una sola empresa ha proveído todo el balastro del Tren Maya. Hay empresas chinas, europeas, centroamericanas, que hacen la pulverización de piedra. Resulta que en nuestro país un proveedor de reciente creación, que además es oriundo del mismo estado del presidente de la República, provee todo el balasto del Tren Maya. Bueno, por lo menos te sugiere la sospecha, ¿verdad? Sí. Tienes derecho a sospechar, pero bien dices, había empresas extranjeras que hacían el mismo servicio. Sin embargo, que nadie se llame a engaño. El consumo, el autoconsumo, el impulso a las empresas nacionales iba a ser prioridad siempre. De creación. Y se está dando prioridad. Perdón, Giovanni, pero parece que ese contrato que, por cierto, era de una. Opera en Veracruz, es la empresa. Sí, es una mina. Parece que es un que lo que están proveyendo es un bien que tiene una patente, ¿no? Sí. O sea, es el único en el mundo. Perdóneme, no, es agarrar piedra y partirla. Claro. Hay grandes empresarios en México. Pero el y business mineros, está en el pues flete. El business está en el flete. El business está en el flete. El business está es que en Adela el da por buenas las grabaciones. Bueno, o sea la verdad no. Es que, hay, como dice Gil, ahí están los contratos. Pues los contratos, perdón, pero o sea, es más fácil inventarte una grabación sobre un contrato. Pero, a ver, no sé si, yo entiendo también que el presidente de la República, cuando Loret saca algo, pues cierra la ventana, ¿no? Cierra la cortina y dice, yo no voy a contestar. Y nadie le pregunta. A ver, pero no sería ¿cómo bueno? ¿Cómo sabemos de quién es la voz? No, no, de este supuesto empresario. Olvidémonos de la grabación. Olvídanos de la. Ni siquiera habla como tabasqueño. Olvidémonos de la grabación. Saber de qué están hablando. Ver, porque él dice que ni sus hijos ni sus cercanos. En la mañanera, no sé si eso se puede hacer, ¿no? En la mañanera citan al secretario de la Función Pública y dice, aquí estuvo el proceso de licitación del balastro, participaron 10 empresas, de las 10 empresas una nos cotizó en uno, otra nos cotizó en tres, otra en cinco, esas empresas tienen esas características y tal, fue absolutamente limpia la licitación del balastro del Tren Maya. Pues no creo que esa es la respuesta que zanja cualquier sospecha, ¿no? Claro. Pero resulta que no hay licitación. Sí.
que solamente es un proveedor, que son miles de millones de pesos en contratos. Bueno, que el marco de ley te da esa posibilidad de hacer sí, una... Sí, el marco de ley, pero no para que el 93% de los contratos públicos de esta administración haya sido asignaciones directas. No, lo la que pasa es que estaba muy viciado, o sea... Estaba viciadísimo el tema. Los proveedores sí, eran los mismos. Pero sí, la regla es... Yo no tendría quien no ofrecerle tanta cosa. No sabíamos ni a quién hablarle para la licitación. Pero si la regla es la licitación. No. Se regalan, se reparten amigos aquí. No, bueno, igual si les dijo el presidente, pues ya, tendría que ver los amigos. Pero mira, el presidente tendría que ser el primer interesado en que esto se sepa y se investigue y se aclare. Pero el que solo respondía por su hijo chiquito. Claro. Pues sí. Pero pues que lo investiguen, pues. Pero está ahí lo de San Juana. Hay una fiscalía. Deberíamos de hablarle a San Juana, ¿no? Pues yo creo que vale la pena que la entrevistes, ¿no? Pues hable. Pero que pruebe, que muestre algo. Porque le dices. Que no sea nada más un delirio. Yo sí creo, o sea, resentimiento. Te concedía razón si, por ejemplo, no sé, un vocero de la campaña de Xochitl Gálvez saliera y dijera. Hay corrupción, le intentaron quitar dinero a los trabajadores en las pensiones, en las liquidaciones de Notimex. Ah, pues es una denuncia políticamente interesada, no le consta de manera directa, etcétera, etcétera. Pero la persona que estaba negociando las liquidaciones con el gobierno federal, la que se encarga de firmar los cheques de la liquidación con cargo al patrimonio de la agencia del Estado mexicano, eso ella es la que dice que le quisieron bajar una feria. Por eso, pero que nos diga aquí si no hay un móvil económico, si no hay un resentimiento personal. ¿Pero cuál móvil económico? Sí. ¿A qué te refieres con el móvil? Ella es parte de los beneficiarios. Pues porque también la estaban liquidando. Por eso. Que no le han dado. Que si esto no es un elemento de presión para conseguir algo. No, pues le pidieron el 20% de su liquidación. Eso dice ella. Bueno, no ha aprobado nada. Está bien. No, ella dice que le estaban pidiendo el 20% de su liquidación y de todos los trabajadores. Además de que se está llevando y lo ve la gente. Te mando un mensajito, Giovanni. Se está llevando una campaña austera. ¿Está duro o más o menos? No. Dice. Mira, te dice Erwin de la Cruz con una amarillita. El presidente acusa sin pruebas todos los días. Y los morenistas lo dan por hecho. Pero cuando los morenistas son los acusados, son especulaciones. Giovanni, no te hagas. Habría que ver qué caso específico se refiere el amigo y lo pues mira, y lo el de San Juana me parece muy grave. Estas grabaciones que, si bien pues no se pueden tomar en cuenta, ¿no? Judicialmente, pues sí, ¿están? Nos dicen que hay cosas. No, las grabaciones son falsas. ¿Cómo sabemos quién está hablando? Y todavía el presidente hoy diciendo que pues, la corrupción es el peor lastre de este país. Palabras, no sé cómo las dijo. Pero que no son. Y sí lo es, pero que no son. Pero aquí está la corrupción confesa. Aquí está. Esto sí no está discusión. Es que. ¿Por qué lo minimizas, Adela? No, lo estamos minimizando. Es yo lo hablé terrible. Aquí desde el martes. Esto es lo que padecimos durante 100 años. Yo lo hablé desde aquí el martes. Aquí está. Y se dieron un tiro en el y pie. Y lo confesaron ellos. Pues sí. Pero pues lo están pero confesando también ustedes. Sí. De acuerdo. Y yo creo que no hay manera de defenderlos, pues. De defender por cierto, eso. Por estrellita Marco Cortés, mejor vocero de la semana. Sí, pero ¿se acuerdan? Es el mejor integrante de Morena. Oye, ¿se acuerdan de...? A mí me tocó vivirlo y defenderlo en la tribuna. ¿Se acuerdan cuando se firmó un acuerdo para que el PAN no fuera en coalición electoral en el Estado de México en la elección de gobernador de Peña Nieto? ¿No se acuerdan de aquel pacto que firmaron? Sí, claro, claro, el papelito. El papelito que firmaron el secretario de Gobernación y la dirigente del PRI. Fue un escándalo. Pero ¿sabes cuál era el intercambio? O sea, ¿qué es lo que nosotros nos... Bueno, ¿qué se comprometían ellos? En la reforma fiscal. En atender el problema de la crisis de 2009 y se hizo el aumento, bueno, se hizo un paquete de reformas fiscales para poder atender la crisis. O sea, ¿cómo han cambiado los políticos? Pero fíjate, tuvimos que ser eran de otro tamaño. Por una reforma fiscal, porque necesitábamos los votos del PRI, pues el PAN cede no ir en alianza en el Estado de México. Sí. Y yo a mí me tocó pues así se hacen los acuerdos, pues chingado, sí, cabrón. Pues claro. Pues es un bien público tener una mejor contribución que te permitiera enfrentar una de las crisis más severas desde principios del siglo XX, la del 2009. En el primer trimestre del 2009 la economía se contrajo 6.9% del producto interno bruto. Es la crisis financiera del 2007-2008 que inicia con la quiebra de Lehman Brothers. Y que todavía el mundo está viviendo las secuelas de esa crisis. Bueno, en aquel momento el PRI le pidió al gobierno
que se comprometieran a que no iba a haber coalición electoral en el Estado de México a cambio de que el PRI votara la reforma fiscal. Sí, fíjate. Y bueno, fue un escándalo, porque se hizo público el acuerdo, el famoso papelito. Hubo un debate durísimo en la Cámara de Diputados. De hecho, el Senado regresó la reforma fiscal y la tuvimos que corregir en la Cámara de Diputados en aquel momento. Yo sí creo que la política está perdiendo un poco de sustancia. Hombre. Pues Movimiento Ciudadano. Y esos eran papelitos. Este es hashtag el papelón del PRIAN. Y la respuesta del gobernador para la gente de Coahuila sí me parece preocupante, porque él no niega que se vaya a repartir 6 notarías. Él no niega que haya aceptado dar el Instituto de Transparencia. Él dice, es que no cumplieron con su número de votos. Nada más una corrección. Pero, o sea, que si no, sí se los daba. Nada más una corrección. A esa respuesta, o sea, esa declaración del gobernador de Coahuila, viene precedida de una posición que tomó el PAN. La discusión era la candidatura de coalición por Torreón. Entonces, lo que contesta Manolo Jiménez es, no vamos a ir en coalición siglada PAN en Torreón, porque la condición del 20% de votación en Torreón, el PAN no la cumplió. La discusión era alcaldía de Torreón por parte del PAN, sí o no. A eso contesta Manolo Jiménez. Sí, pero después vino todo este desastre y que siga más acuerdos y demás. De hecho, me imagino que lo que querían revelar es el hecho de que en la última página viene el acuerdo de que Torreón es para el PAN, la candidatura. Sí, nada más que dos temas, Roberto. Cuando le preguntan... Una fotito nomás. Cuando le preguntan eso al gobernador, esto ya era público. Y, no, sí, claro, no, eso fue pero después. La segunda, fue un día una después. Vez que se publicara esto, el gobernador tendría que haber salido en todo caso a negar categóricamente que esta fuera su firma, pero no lo hace. No lo hace, tampoco el presidente del PRI, no lo hace nadie. Ya lo que pasó es que se inscribió la coalición sin el PAN. ¿Sí? No es ilegal. Claro que sí, repartirte 6 notarías, repartirte el Instituto de Transparencia, ratificar un magistrado. Lo que puede significar ese acuerdo es que nos vamos a comprometer a que votemos en el Congreso por una propuesta compartida. Sí, sí. En el caso de... Sacar alguna propuesta, porque lo que están comprometiendo son votos en el Congreso. Exacto, ¿no? Que el gobernador en teoría no tendría por qué tener pero, pues, el gobernador sobre el Congreso. Jefe político de un partido. Pues sí, sí, pero sí. Por fin. O sea, sí. Entonces va a tirar línea a los legisladores. Pues va a hablar con su partido, pero si te hicimos este acuerdo, voté como hacen todo. Giovanni, bueno, ¿cómo hacen política? Pero no lo normalicemos. ¿O cómo se nombraron los consejeros de línea o qué? No lo normalicemos. Sí, político, por acuerdos. Aquí está políticos. En un reconocimiento. Y este es ya el escándalo del año. Como el escándalo es que Marco Cortés haya publicado. Sí, no se lo sacaron. Porque mira, los acuerdos también todos los hacen y sus papelitos hacen puros papelones. Movimiento Ciudadano. Yo te escuché en tu podcast, en tu videocolumna, en tu editorial, como siempre, tú muy bien. Muchas gracias. Yo creo que MC... yo creo que MC ha tenido... un cambio de circunstancias. MC estaba preparando la candidatura de Samuel, ya pasó lo que pasó, con que lo platicamos en su momento. Pero tiene una, creo que es el más definido en su estrategia. No solamente en ir solo, sino que ya planteó un dilema, vieja nueva política, y va por un sector muy específico. Sí, pero los jóvenes. ¿Qué? Yo creo que eso puede ser, en términos de estrategia, algo razonable. Marketing. Sí, puro marketing. Pero otra vez, a ver, Gil, acabas de decir, pues que seamos serios, ¿no? Que qué clase política tenemos. Y estos... Pero ya nada más les faltó decir salud, compadre. No, a ver, yo creo que ese video tiene como objetivo llegar a un electorado. El electorado no es... Insulten la inteligencia de los chavos. Es el electorado que ve en las redes sociales y que lo sigue. Hubo una sustitución en Francia.
para el primer ministro. Sí, primero abiertamente renunció, gay. Renunció una mujer muy experimentada, tecnócrata de toda la vida, cercana a los 70 años, que había sacado reformas importantes en términos de pensiones y demás. Y Macron postuló a un chavo abiertamente gay, casado con su pareja, de 30 y pico años, 34 años. Una persona, un chavo que habla un lenguaje distinto, que se viste Natal. Se viste distinto, habla distinto, tiene hábitos y comportamientos distintos, uh-huh. anda en bicicleta y otras cosas. ¿Por qué? Porque en la era de las redes sociales, en la era en la que los jóvenes se comunican por ¿tiene ahí, impacto? Tiene impacto. Claro, sin duda. Y es, sí tiene que ver con un tipo de conversación. Pero tienes que comportarte como, o sea, puede ser distinto, puede ser un lenguaje distinto, vestirte distinto, comportarte distinto, pero tener sustancia. Yo no veo sustancia, perdón, Gil. Me preocupa y me duele por este país, la neta. Yo creo que eso es lo que va a tener que demostrar MC. Yo conozco a Jorge Álvarez Máynez, es un diputado aguerrido, opositor, tiene ideas muy claras, fue uno de los que impulsaron fuertemente el aumento al salario mínimo. Diputado del PRI también, ¿no? Fue diputado de la Alianza. De Nueva Alianza. Del PRI. Giovanni, el 80% de Morena viene del PRI. No, nada más aclarar. Hombre, empezando por el presidente de la República. Empezando por el presidente. Cuando el ingeniero Cárdenas se escinde del PRI. Así es, hay un desprendimiento del PRI, hacia la izquierda. López Obrador estaba en el PRI. Se quedó en el PRI. Se quedó en el PRI. Antes no había otra cosa. ¿Cómo que no había otra cosa? No, antes. Relativamente los principios de izquierda, lo único que medianamente los representaba. Entonces, el PRI, hasta los que el ingeniero Cárdenas y Eugenia Martínez. Pero no, o sea, se los fue, que pasaron Andrés por, no se fue. En un primer momento. Los que pasaron por el PRI, cuando se pasan a Morena, pues ya se les borra el antecedente penal, pero cortan en otro lado. ¿Quién se pasa? Los gobernadores de Morena, ¿de dónde demonios vienen, Giovanni? Se por pasa favor. Al movimiento, quien se une al movimiento, entra con los principios que nos rigen. Ay, sí, ya. Renunciando. Y acuérdate que pues, son purificados. Sí. Ya son purificados. ¿Cómo estás de CIT? ¿Se acuerdan cuando si faltaba? Que la justicia y la nación. La puerta manda. No, ¿te acuerdas que en la pandemia hubo unos arcos? En la pandemia unos arcos que te claro, echaban. Sí, claro, exacto. Que no servían para nada. Como el famoso tapetito, que ¿no? Nada más que te dejaban la ropa. Exacto. Pues así es Morena, pues ¿no? Así es Morena. Ya pasó, ya se purificó. No, ya se da cuenta, por eso las preferencias. Pero sí quiero hacer un comentario al respecto, si me permiten. Obvio. Unidad sí, inclusión sí. Todos son bienvenidos, pero no dejar de lado a compañeras y compañeros que llevan décadas dejando la vida, patrimonio, todo su tiempo por el movimiento. Ellos tienen que estar, llevan años, llevan décadas formados y tienen toda la capacidad y tenemos que tomarlos en cuenta. Nada más. Porque ellos hicieron llegar a donde estamos. Pues sí, no, yo sí creo que traen a otros. Inclusión sí, relegar a los nuestros jamás. Es que fíjate como una cosa, ¿no? Ya el PRI es insulto. Es que Jorge Álvarez viene del PRI y el PRI forma Morena, ¿no? No, y no, y el PRI va en coalición con el PAN. O sea, tú, ¿no? Sí, ya, es una esquizofrenia de del PRI. Bueno, pero ya, yo siento mira, por ejemplo, a Xochitl le invitaron en su momento a Morena. Cuando supo que no iba cuando a haber no moches, cuando supo que no iba a haber moches, cuando supo que no iba a poder tener las mismas prácticas, no, pues no aceptó. No. O sea, no eso todos. Dijo, no voy a aceptar porque hay moches. Pues es así. Porque no hay moches. Ajá, porque ahí no hay moches. Por eso no aceptó. No dijo eso. No dijo eso. No sé si lo había dicho. Por eso se enojaron con Xochitl, porque no aceptó. Oye, y por cierto, San Juana, ¿por qué no? Si tenía también tan buena relación con el presidente. ¿Por qué no fue y le dijo a él primeramente que era lo políticamente correcto además? Pues quién sabe por qué. ¿Por qué públicamente? ¿Por qué tanto dolor? Pues quién ¿no sabe tendrá un móvil ahí y un interés oculto? Insisto, Giovanni, si ya yo el PAN sí, y el PAN y el PRI ya tienen a San Juana como ariete para golpear a Morena, algo están haciendo bien, porque ya están operando. No, porque no va a repercutir en nada. Bueno, pues esto a ver, entonces no va a estar si lo hicieron una vez lo van sí, a hacer sí, y nada. Sí, todo nada. Sí pega. Como yo, dice el presidente, lo que pega no mancha más esto, tizna, pega más esto. Esta confesión. Lo que no mancha tizna. Aquí está. ¿Quién sabe? Aquí están los presidentes, porque así son todas las candidaturas del PRIAN. Aquí están.
los acuerdos, las ilegalidades. ¿Cómo ven el gobierno como un botín? Aquí está confesado por ellos mismos. O las embajadas, ¿no? Sí, también. No, son cargos. Esos son cargos. Eso no estamos hablando de órganos autónomos. No, ¿qué es? Ni notarías. Todo es lo mismo. Imagínate. Estamos. Lo cierto es que el país está. Pero que nos digan cuáles son los acuerdos de los estados que sí tienen, los que sí ganaron. Pues sí, también que nos digan qué está pasando en Guerrero, ¿no? ¿Qué está pasando? Oye, la inseguridad. La inseguridad, esto está llegando a un nivel verdaderamente desastroso. Este país está hundiéndose en la sangre y hay una indolencia del gobierno federal, la falta de intervención de las autoridades. Que en un pueblo en Guerrero llegue un comando y te mate a 5 personas, deje heridos a otros tantos en el Palenque, o sea. Que te tiren cuerpos que provienen del estado de Hidalgo en Querétaro, que ejecuten, te encuentres fosas clandestinas todos los días. Es la estampa de un país sin ley, de la ausencia del Estado. Ya van 3 o 4 candidatos muertos o precandidatos muertos. Hay que hacer números. En 2018... Más de 50 muertos diarios. Más de 50 muertos diarios. Van a llegar a la cifra dolorosísima de 200,000 muertos en este sexenio. En 2018, Adela, murieron o fueron asesinados 78 o 79 precandidatos. Esa cifra se triplicó en el 2021. ¿Qué va a pasar? Y es la hora en la que no ni el INE ni la autoridad federal hacen protocolos, atlas de riesgos, y eso va para todos, ¿eh? Los riesgos son para todos, no solamente para la oposición, también para el partido oficial. Que no se tomen en cuenta que la violencia es el primer objetivo, la seguridad es el primer objetivo del Estado, y así que abatir es. La violencia es un deber ético, y que si no hay tranquilidad en las calles, no va a haber una elección legítima, no va a haber libertad. Yo sí creo que debiera haber una convocatoria de la Secretaría de Gobernación, ya hay antecedentes, juntar a todos los gobernadores, a la autoridad electoral, a las agencias de seguridad federal, hacer atlas de riesgos, acompañar a los candidatos que tienen riesgo con seguridad, presidentes municipales, gobernadores, en zonas como Tierra Caliente, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, o en algunas zonas de Oaxaca, Guanajuato, etcétera. Tomarse en serio que lo que vimos ahorita en imágenes en Ecuador, eso es que te iba un a decir, riesgo Ecuador. Latente. Qué espejo, ¿eh? Porque fue muy rápido lo de Ecuador. No, pero el crecimiento de la violencia fue la táctica. Llevan años. Estuvo aquí el embajador, que es el embajador mexicano Ernesto, que estuvo en Ecuador en el 2010. Lleva años este asunto también, ¿no? Es un poco como cuando Calderón dijo, ya no se puede vivir así, o sea. Y ya no se puede vivir así. Ya no se puede vivir así. En el vacío del Estado. Es que es la violencia la mayor tragedia, yo creo, del país. El principal reto. La peor herencia que recibió este gobierno. Y todos los días se trabaja prioritariamente en eso. Todos los días. Yo creo que eso lo tenemos que dar por hecho. Sin embargo, sí es alentador el hecho de que en la ciudad tuvimos resultados de baja de delitos de alto impacto de 58%, y esa estrategia llevada a nivel nacional puede ser muy, muy eficaz. Sí, tiene razón. La estrategia de formar policías civiles con capacidades de intervención, con proximidad social e investigación, pues es el modelo que siempre hemos dicho desde tiempo atrás. Ese es el modelo que a nivel federal nos está haciendo, y qué bueno que lo confiesan, que en la ciudad sí se pudo. En la ciudad, la estrategia que encabezó Claudia Sheinbaum y Omar García. Está bien, no, por eso. Bajó 58% los delitos de alto impacto. Son datos duros. Yo creo y comparto. Las denuncias. Bueno, de alto impacto. El modelo de que la seguridad. Y por cierto, también el trabajo de la fiscal. Claro que sí, el secuestro bajó impresionante. El secuestro ha bajado en todo el país por una razón. Particularmente en la ciudad. En todo el país ha bajado el secuestro porque se ha vuelto muy caro para las organizaciones criminales realizarlo. Es de mucho riesgo. Ojalá se radique esa. Han encontrado otros métodos de hacerse dinero. ¿Cuál es el más fácil ahora? ¿Extorsión o los migrantes? Porque las organizaciones criminales son como empresas. Dicen, a ver, ¿cuánto tengo? Pues tengo esto. ¿Cuánto quiero ganar eso? ¿Qué me deja más? Entonces utilizan sus
su materia prima, que son personas, armas y violencia, para obtener un beneficio y aumentar su rentabilidad. El secuestro es muy caro porque tienes que llevar a una persona a un lugar, la negociación, entonces tienen mucho riesgo. Por eso, porque han cambiado su modelo de negocios y se han ido a la extorsión, a los pollos, a los pollos en Guerrero, a los aguacateros, porque eso es mucho más rápido. Simplemente una llamada, no te hacen caso, les balaceas la tiendita ya. Y así te hacen, claro. Así te empiezan a pagar. Y obviamente la tragedia de los migrantes. Lo que pasó en Tamaulipas, 30 y pico migrantes. Festinan que los encontraron, los soltaron los propios sí, criminales. Sí. ¿Por qué? Porque es un negocio la trata de personas, es un negocio la migración ilegal, multimillonario. Y ahí están los testimonios. ¿Qué están haciendo para eso? Absolutamente nada. La Guardia Nacional tiene dos misiones. Una es ser la Fuerza Federal de Control Territorial, pero la segunda es ser auxiliar en la colaboración hacia las entidades federativas que están sufriendo una alerta. ¿En qué estados ha intervenido con altos niveles de violencia? ¿En qué estados ha intervenido la Guardia Nacional? Pasa algo en Guerrero, nadie se mueve. El ejército presente todo el tiempo. Bueno, o sea, está bien, el ejército ahí, pero no está, se despliega la presencia, pero no está disuadiendo a nadie, porque dos días después de un evento aparece otro evento. Sí, sí, es un hecho que la herencia que dejó el PRIAN de violencia es terrible. Bueno, y pero vamos números, a Roberto. Seguir hablando de la herencia. No, sí, por eso. Sí, claro, sí, años. Siempre, exacto, ya. O sea, ya si no sabemos de dónde además, viene. Mira, la gente fácil, tiene que saber. El presidente dijo, sin seguridad no hay cuarta transformación. Eso lo dijo Ciro Gómez Leiva. Lo dijo Andrés Manuel en una entrevista con Ciro. Con Ciro. Giovanni. Lo dijo Andrés Manuel en una entrevista con Ciro. Es frase de sin Ciro. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Y qué pena me da, pero la seguridad está peor que antes. O sea, lo que pasa es que la gente también tiene que saber, porque si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber a dónde vamos. Eso sí, es un pero hecho. Por eso. Pero y ahí están los números. En el sexenio de Calderón, venimos de 6 años, los delitos incrementan 200% en el sexenio de Felipe Calderón. En con Peña Nieto, 150%. Y la respuesta, arriba de eso. Y la respuesta, y en este ha disminuido y, arriba del 10%. Y la respuesta es muy sencilla. De esa aguja. Uh-huh. Pues antes no se medían. No, ¿cómo no se? Ahora, costó... ya no va a poder echar, Claudia, culpa al sexenio anterior, ¿eh? Nos costó mucho trabajo. Solo habría que identificar el origen. Siempre pueden decir que lo llevan 18 años. Pero déjame. Esto es serio. A mí me parece que es serio. Trabajamos todos los días en eso. Pero sí, se despiertan a las 4 de la mañana. Que no se despierten tanto. A las 7 o 8. Ya, de verdad. Yo creo que dormir hace bien. Sí, yo también. Yo prefiero un presidente trabajando el REM, jugando golf en Punta Mita. El REM, no, eso, luego dicen que el REM es lo que ayuda en el sueño. Claro. Sí sabes que el sueño es lo más importante para mantener alerta el cerebro y funcionando. Y que se despierte más tardecito. Más tarde, sí, ¿no? Como a las 8. Que se vaya a vuelva el problema. Se duerme temprano. Como a las 8. No tan tarde. Nosotros porque somos nocturnos, ahí no estamos chateando a la 1. Bueno, pero merendando. Y la otra cosa es no va a cambiar el país. No va a cambiar el país si no asumimos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Pero está asumida. Eso está asumido. Pues llevo, sí, pero es la prioridad. Está asumido. Está sumido. Estamos sumidos en es la violencia, la sangre, en la está horrible esto. Está descontrolado. Descontrola. Y hay que ponerle nombre a este problema. El problema en nuestro país es que no existe Estado. No hay autoridad. No hay un presidentote, yo no estoy pero no hay Estado. Y farmaciotota y presidente. O sea, hay un presidente que tiene mucho poder y tiene mucho poder. Muchos resultados. Podríamos revisar uno por uno. 98 y de 100 ¿qué? Compromisos que hizo ya los... ¿Vieron el pronóstico de crecimiento del Banco Mundial de 100, ayer? Para o le México, faltó seguridad, 3%. ¿No? Y corrupción. 2.8, lo estoy cuadrando. 2.8, internacionalmente se está reconociendo el trabajo del gobierno. Entonces, decir que no hay gobierno, buen manejo económico, sin deuda. Tú pregúntale a las madres de los desaparecidos si hay gobierno. No, tú pregúntale a las tragedias. Esas son tragedias. Tiene igual crimen organizado. Las madres desaparecidas, esa tragedia, una madre desaparecida pidiéndole tregua al crimen organizado. ¿Pero qué es esto? ¿Y el Estado está trabajando? No, el Estado está omiso. No se nota. El Estado está omiso. En eso sí difiero.
Pues sí, porque tienes que diferir. No, no tengo que. En esta mesa hay que reconocer lo que son problemas. Está diciendo que no estoy de acuerdo con ciertas candidaturas, ¿eh? O sea... Y con la falta de reconocimiento a compañeras y compañeros que deberían de estar ahí porque tienen toda la capacidad. Entonces, no tengo que decir nada, pero sí es lo que creo y son datos duros. Sí, ojalá arreglen mis candidaturas. El problema que es que las candidaturas no es todo lo que tienen que arreglar siendo gobierno. Y pues, ahí están los problemas de seguridad. Sí, los candidatos son un tema político. Pues sí, no es un tema partidista. Seguridad, corrupción. Esto es. Y el problema de la posible intervención del crimen organizado en la elección. Eso va a ser. La posible intervención. Por favor, Gil, estás muy optimista. Bueno, pues muy bien, la muy probable mi intervención. O sea, fíjate, en la sentencia, bueno, el Tribunal Electoral, en una resolución, encontró que había habido intervención de crimen organizado en las elecciones locales de Coahuilas, de Michoacán y Tamaulipas, y ordenó al INE que hiciera un protocolo de riesgo. Sí, yo me acuerdo. No, nadie se mueve, carajo. La gran mayoría de organizaciones delictivas que existen, la gran mayoría de organizaciones delictivas que existen y operan en nuestro país fueron creadas en los sexenios del PRIAN. Entonces, ¿a favor de quién van a operar? Giovanni, por el favor, presidente son datos soltó duros. Al Chapito. ¿Está, dónde está? El presidente soltó al Chapito en Televisión Nacional. ¿Hubo que proteger a la gente? ¿Hubo que proteger a la gente? ¿Y hoy dónde está? El Chapito está extraditado en Estados Unidos. Pero no tiene una carpeta de investigación en México. Y está extraditado por... ¿Quién detuvo al señor? La presión de Estados Unidos. No. Perdón, eso sí, ya es especulación. El otro día. Pero sí. A ver, 2 días antes vino. Venga, voy a subirle el audio a mí. Sin seguridad, si no resuelve el problema de la seguridad, no habrá cuarta transformación. Es decir, bueno, okay. Podremos tener Tren Maya, árboles frutales, aeropuerto en Santa Lucía. Sin seguridad no va a haber cuarta transformación. Sí. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso. Y va a haber seguridad, y va a haber paz, va a haber tranquilidad. Sin seguridad, si no resuelve el problema de la seguridad. Sí, está cañón, ¿no? Travolta, bueno, los dos tenemos razón, ¿no? O sea, la frase es de Ciro. Y lo que decimos es que no hay seguridad ni paz. No hay seguridad ni paz. No vivimos ni seguros ni en paz. Uno. Dos. San Juana Martínez, en su texto de La Jornada, efectivamente dijo que estuvo con el presidente antes de hacer público esto. Te leo este fragmentito. Ahí te voy. Dice, es gravísimo. Francamente lo dudé porque en mi último encuentro con el presidente en Palacio Nacional, el mandatario me agradeció los servicios prestados al frente de Notimex y reconoció mi trabajo. Sin embargo, cuando le informé los abusos económicos que pretendía dar la secretaria alcalde a los huelguistas del extinto Notimex, me escuchó frente a una relación escrita de anomalías que le presenté y me dijo, gracias San Juana por la información. No vamos a permitir abusos. Lamentablemente no fue así. La secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a esos recursos. Yo creo que no prueba nada la señora, yo creo que está obligada a hacerlo. Y pues bueno, es su dicho, ¿no? Es un dicho contra el del presidente, contra el de la secretaria de Gobernación. Pero donde haya sido cierto y que el presidente haya estado informado y haya sido omiso en parar una ilegalidad, eso es grave. Pero cierto que si ella misma está diciendo que ese supuesto ni siquiera es un hecho consumado. Como decimos los abogados, suponiendo sin conceder que lo que dice San Juan es cierto y que informó el presidente no hizo nada, es muy grave. La Secretaría del Trabajo dio una nota aclaratoria donde también expone puntos muy precisos. E insisto, o sea, mientras no presente ella una prueba, algo, pues es hasta ocioso hablar de esto. Yo a mí no me lo parece. A mí me parece que es un tema 100% político que tiene un móvil ahí. A mí me parece súper delicado que alguien tan cercano al movimiento, tan cercano al presidente... El presidente se lo dijo, no vamos a permitir abusos. Pues sí, pero lamentablemente... es que no existieron. Lo traes aquí porque dice lamentablemente no, fue así. En fin... Giovanni, estuvo informado el presidente, ella misma se lo informó y a mí me parece que es muy grave. Insisto, que alguien tan cercano esté saliendo a hacer público esto. Algo está pasando. Algo está pasando muy grave. Y hay otra cosa, antes de que nos vayamos, yo tengo dos comentarios. El primero es,
Claudia Sheinbaum está de acuerdo en la reforma pensionaria que pretende el presidente, si está de acuerdo, que lo diga, porque eso es un mensaje muy importante para el sector productivo y para los trabajadores en este país. ¿Ya también se van a meter con las Afores? ¿Están de acuerdo ya en que las Afores que hoy las administran instituciones independientes, bancarias, tu ahorro, pase al control del gobierno? Es una, no te pido que me lo contestes, pero creo que la doctora tiene la obligación de fijar una posición al respecto. Pero la doctora, el presidente ya lo dijo con toda claridad. Vamos a derogar el régimen de cuentas individualizadas de 1997. Eso significa que a partir de esa reforma regresamos a las pensiones en manos del gobierno y que terminaban en gasto corriente. Ese creo que es un tema importante, de amerita definiciones. Ojalá también se defina la coalición opositora diciendo que eso no va a pasar, no debe pasar, porque eso sí cambia, altera mucho la vida de las personas. Y la segunda... ¿Esto es cierto en que fijará postura y que la argumentará? Sí, que bueno, ahí está el primer deslinde razonable de esta... Esperemos a ver qué... Bueno, por eso, pues esperemos. Y si dice sí, pues que serio, pongan señores... En todo caso señores, tendría que argumentar en un nuevo... Señoras y señores que nos están escuchando, amigos y amigas, pongan, se preocúpense, porque eso implica que van a utilizar sus ahorros para andar pagando las obras estas que no sirven para nada. No es así. Bueno, eso es lo que pero significa. Ya no nos va a dar tiempo. Pero eso es lo que dijo significa. El presidente. Lo dijo el presidente. Anunció la reforma. Anunció la reforma. Dijo que la va a mandar. Pues hay que esperarla también y a ver qué dice. Yo no veo cómo demonios el mundo tiene solamente el modelo. Las pensiones en manos del gobierno o las pensiones en manos de instituciones independientes. Claro. Que tú seleccionas con un perfil de inversión. Claro. Ahora, que cada quien elija con quién. Y que cuando el problema es que a partir de 2027 el régimen de 97 ya empieza a generar los beneficios, van a retirar su lana y resulta que la lana ya no existe. Ojo con eso. Y el segundo comentario. Mis bis le van a pasar encima a Pittsburgh el próximo año. Muy bien. Eso es lo más importante. Y sí va a suceder, porque Pittsburgh está con su... No me importan ni los pactos de Coahuila, ni San Juana. Sí, ya. Búfalo. Exacto, ya. Aplastará a los acereros. Ya ahí veremos qué pasa, pero sí van a ganar dos Bills este fin de semana. ¿Viste qué juegazos aventaron contra Miami? La caga uno, la caga el otro, El puro cagadero es esto ya, francamente. Y luego, fíjate, ¿sabes qué? El cagadero del 2 de junio. ¿Sabes qué me preocupa? ¿Qué? Que va a ser extraordinariamente difícil, lento, doloroso vivir el 24 sin la NFL. Imagínate los jueves, los domingos, lunes este desmadre. ¿Ya viste películas? ¿Has visto películas? Sí. Estoy viendo alguna. La serie de Netflix de Berlín. Que es la precuela de La Casa de Papel. He visto, ¿está buena? Está buena. Buenísimo. Me da flojerísimo. Obviamente. El personaje es gran personaje. Este es un gran personaje. Es uno de los grandes personajes. Y además es una gran actuación, ¿eh? Sí. Este cuate, no sé cómo se llama. Pero siempre lo ha hecho bien. El doctor. Berlín es el hermano del doctor, el profesor. Que se muere en La Casa de Papel. Grandes actuaciones, está muy bien hecha. Es la misma temática de, ya sabes, los ladrones. Pedro Alonso. Los ladrones que siempre salen con la suya. Sí. Yo estoy viendo esa. Yo sigo picado con The Crown. Ahí está. A mí no me gustó. Oye, a mí ya la ponía para... No me gustaba que me despertaran cuando la estaba viendo. No he terminado. De flojera. ¿Cuál otra así reciente? La Sociedad de la Nieve. No la he visto, pero yo sí vi la película. Está muy flojera. Vive, está fuertísima. Sí, exacto. No la he visto. Esa fue con Hawk. Exacto. ¿Qué has visto? Vi Oppenheimer dos veces porque... Dos veces. Buenísima. Qué actuación de este. Sí. Le fue muy bien en los Globos de Oro. Le fue muy bien en los Globos de Oro. Saca la sábana, guarda la sábana. No saques la sábana. Así que bueno. ¿Cuál otra? Saludos a mi compañero que usa esa clave. Oye, saca las aguas. ¿Cuál saca otra? A ver, ¿cuál otra está muy bien? Bueno, lo que Gil se acuerda, yo nada más te quiero agradecer mucho. La de Santo. Saltburn. La tienen que ver, Saltburn. ¿Qué me quieres agradecer? Te quiero agradecer que nos dejes hablarle a la gente desde esta plataforma tan importante. Y en ese sentido, le quiero decir a la gente que por favor no permitan que les pongan una especulación con un móvil
político económico que no tiene sustento alguno como lo de San Juana Martínez al mismo nivel que esto. Que esto es corrupción confesa. Esto es lo que llevó el país a la situación que tenemos hoy en día. Estos son 100 años de agravios confesos firmados por los presidentes del PRIAN. Entonces yo te agradezco mucho y le pido a la gente que no lo pongamos al mismo nivel, porque esto sí es un hecho cierto. Muy bien. ¿Quieres concluir tú con algo? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo se le hace para conseguir un título de derecho en 24 horas? Ah, no, es expedito. Sí, es que hablas y dices, yo soy profesor universitario, les cuesta un chorro de trabajo salir adelante a mucha gente, pero hay unos cuates que consiguen en 24 horas. Y luego en unas escuelas, ahí en Iztapalapa, con una manta afuera. Y ese es el fiscal de la ciudad. Encargado de despacho. Con lo que dejó Ernestina. Está bien, pero bueno. Siga el diputado Gaviño. Fue una victoria pírrica. Sí, sí. Una victoria que no les va a durar nada. Miren, a los jóvenes, así como dijo Giovanni ahorita, se dirigió a los. Ya, más allá de a los jóvenes. Victorias. A los jóvenes. Vale la pena, aquí, vale la pena denle estudiar mucho, trabajar, meterle empeño, ganas a la vida. No valen los atajos, no sean como los de Morena, que sacan un título patito. Trabajen, esfuércense, estudien, van a salir adelante. Es más honorable la vida del esfuerzo que la vida de una forma de corrupción. Eso es corrupción. Yo en eso estoy de acuerdo, Gil. Eso es corrupción. Estoy de acuerdo en la cultura del esfuerzo, en lo personal vengo de ahí. Estoy de acuerdo en que, por supuesto, esas prácticas son negativas. Pero ya que le estás invitando a los jóvenes a informarse, estudien bien lo que nos trajo aquí, la falta de oportunidades. Está precioso. Yo también quiero hacer un llamado a los jóvenes. Suscríbanse a suscríbete a la saga. Y no todo desde el pasado es malo. Aquí está Gil que lo muestra. Eso, que es, y no todo lo presente es malo. No, también está aquí Giovanni. Y el futuro sí no sabemos la verdad. Sí. No nos podemos comprometer. Lo que sí es que el futuro se ve del carajo. Hay que firmar un papelito. No me dejes. ¿A qué te comprometes? No me dejaron hacer mi lectura de mesa. Nada más un comentario rápido. ¿Qué te vas a tomar? En su momento yo estaba cierto de que Samuel iba a ser el segundo lugar en la elección presidencial, MC. Hoy yo veo una candidatura de 5 o 8 puntos, no más de ahí. Yo creo que... Bueno, no son malos. Yo creo que... 8 puntos en el mejor de los... Yo creo que MC va a dar... Va a ser ¿con lo de Alfaro? A ver, en el evento de MC estuvo el candidato gobernador de Jalisco. Es el futuro. Sí, pero Alfaro es el líder. Estuvo el candidato al Senado, la candidata a la alcaldía. Eso de que hay ahí tensiones en ¿cómo MC... ¿Cómo te explicas eso? Bueno, yo creo también que tiene que ver con, digamos, algunas tensiones internas, etcétera. Bueno, yo creo pero que... Pero que haya estado el candidato a la gubernatura. Es un mensaje de que, por lo menos, exacto, de unidad, ¿no? ¿Y hacia Alfaro? Pablo Lemus, pues es el futuro de Jalisco y Alfaro está terminando una gestión. Yo por respeto eso mucho a Alfaro. Lo levantaron bien feo a Pablo Lemus, todos bien altos. Es que tiene puntitas, es bien delgadito. No podía ni salir. Sí, pero bueno. Muy delgadito y chiquito. Y yo conozco a Jorge Álvarez Máynez, es un buen polemista. Yo le sugiero a las campañas que no se fíen. Es bravo para el debate, es articulado. Hay un hombrote. Dos mujeres, un camino. Dobleteaban candidato entre Mariana y Samuel, ¿no? Bueno, pero pues ahí entraba la figura de mujer muy fuerte. Y ahora, ¿qué implica la tercera vía? Que los que quieran castigar a Morena y no encuentran vía de castigo en la oposición, pueden ir por MC. Y los que quieren castigar al PRIAN y no encuentran en Morena representación, van a ir a MC. Y creo que la definición que tomaron, van por los jóvenes, puede ser... Son 26 millones de jóvenes. Sí, es muy relevante. 15 millones. Mira, que por lo menos los animen a ir a votar. Claro. Claro. 15 millones de ciudadanos van a votar por primera vez. Nada más para dimensionarlo. López Obrador. De Samuel estaba aprendiendo. López Obrador ganó con 30 millones de votos y en el 2006... 33. Pero en 2006, en la elección de 2006, sacó 15 millones. O sea, nada más para que ver el tamaño de los jóvenes. Sí, es el voto duro de Morena, 15, 18. 16, bueno, pero hay un partidotote de jóvenes. Sí, claro. Partidotote. Sí, 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 sí.
que si son 15 millones de jóvenes, significa una bancada de 70 diputados. No es que van a sacar el 100% de los votos de los jóvenes. No. Pero sí, lo que digo es que hay un mercado de... Bueno, hay ciudadanos que van a... Que tienen que representar. Entonces, si logran movilizar a los jóvenes y son un factor electoral en esta campaña, puede ser un partido bisagra en los acuerdos, puede ser bisagra en la representación, puede ser un partido importante de cara al futuro. Ahorita solo es bizarro. Los jóvenes van a votar. La verdad. Yo creo que los jóvenes van a votar por una propuesta moderna, por una científica que le entiende al cambio climático. Ya se acabó el programa. Las energías limpias. Ya se acabó el programa. Que rompió récord de inversión en la Ciudad de México. Adiós, de generación de empleos. Adiós, nos vemos mañana. Ya quítenos. Ya. Todos contra mí otra vez. Tú deberías estar de mi lado. No, pero es que Fiesta Americana Travel Tea presentó.